Amigos de La Señal de Todos, qué gusto saludarles de nueva cuenta desde el majestuoso Estadio Jalisco. Fecha número 9 correspondiente al torneo de la Liga de Ascenso, en donde el equipo de casa, los melenudos Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, estarán recibiendo al conjunto de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Equipo que también le urge mucho los puntos. Saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Sánchez. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Amigos que nos siguen en esta transmisión, ya lo decías, un duelo de necesitados, de urgidos, de resultados el día de hoy. Potros Guaem se ubica en el último lugar de la tabla general. Leones Negros, si gana, se mete directo ya a la zona de liguilla. Por eso es importante la victoria, porque si pierde también, se puede ir rezagando ya en los últimos partidos de cara a lo que será la fiesta grande de este centro de Ascenso MX. Por eso es fundamental la victoria este día en el Estadio Jalisco. Bueno, y hay que señalar también, solo después de este partido, solo 4 fechas quedarán para el equipo de la Universidad de Guadalajara en busca de su calificación. Hoy solamente una ausencia, la del portero Pipe López. Saludo a José Garrido. ¿Qué tal, Sergio? Gusto saludarle. Saludos a toda la gente que nos acompaña a través de La Señal de Todos. Diego Parra Figueroa, el joven cancerbero de Universidad de Guadalajara, será el encargado de llevar las riendas bajo los 3 postes del equipo melenudo para el encuentro del día de hoy. Vaya debut, el equipo universitario necesita los 3 puntos antes del descanso de la fecha FIFA. Bueno, pues prácticamente todo listo para que dé comienzo este partido. Les recuerdo, fecha 9 del torneo de la Liga de Ascenso. Yo mando cámaras y micrófonos al palco de Canal 44, donde ya está Ricardo Durán Bello, Eduardo Maldonado, el profe Rubén Maturano. Adelante, compañeros. Gracias, Sergio. Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Canal 44 y de Red Radio Universidad en el 104.3 de frecuencia modulada. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta cancha del monumental y dos veces mundialista Estadio Jalisco en este domingo de Leones, donde bien lo comentaba Jesús y Chema, hoy la Universidad de Guadalajara ya no tiene mucho margen de error. Tiene que sumar de a 3 para que las aspiraciones de seguir soñando con regresar a la primera división de la Liga MX, pues se pueda alcanzar. Hoy la universidad, pues en el papel, luce como un amplio favorito por tener al peor o a uno de los peores equipos del ascenso enfrente, que son los Potros UAM, con viejos conocidos. Cuando vemos ahí la llegada precisamente de la escuadra visitante, los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, ya cuando van arribando, haciendo su arribo a esta cancha de dos veces mundialista Estadio Jalisco, que por cierto está en perfectas condiciones. Tuvimos oportunidad de caminar ahí abajo en el rectángulo verde y está en excelentes condiciones pese a las tormentas. Sí, han sido esporádicas, pero sí, también hay que decirlo, ha sido con tremenda cantidad de agua las que ha estado cayendo en esta ciudad de Guadalajara. Y yo aprovecho pues para saludar a mi compañero y amigo que estará en los comentarios, en el análisis táctico, técnico y parado de Ricardo Rayas y de David Rangel, profesor Rubén Maturano. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, y especialmente a la maravillosa afición de la Universidad de Guadalajara, y también allá a Toluca, a esa universidad también extraordinaria, la Universidad Autónoma del Estado de México, que quiero hacer un saludo a un hombre que fue un superestrella de la Universidad del Estado de México, los Potros. Un exjugador de fútbol americano que se llama Leonardo Lino. Él salió de ahí y este jugadorazazo se fue a jugar a la Universidad, a Cóndores, y de ahí se fue a Pumas, a la selección. Y yo no sé por qué no se quiso ir a jugar profesional fútbol americano. Le mando un saludo a Leonardo Lino y a esa estupenda Universidad Autónoma del Estado de México, los Potros. Y que, por cierto, el estadio se llama Chivo Córdoba. Es correcto, sí. Chivo Córdoba fue un gran jugador de fútbol americano de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue el primer entrenador, coach de la Universidad del Estado de México. Por eso es el Chivo Córdoba. Pues ahí está, profesor. Usted de todos los estadios se sabe la historia, hombre. Lo que pasa es que tuve la oportunidad de jugar fútbol americano. Jugué en la intermedia con
con la Escuela Nacional de Educación Física, después de la Liga Mayor la jugué con... ¿Qué no jugó usted, profe? ¿Rugby también? No. Ah, ya encontramos uno que no. No, nada más atletismo, corría 100 metros, jugué fútbol americano y jugué fútbol. Suficiente, ¿no? Sí. Por eso está como está, profe, acá. Fuerte, trabado. Estoy viejo, eso sí. Pero no de todas. Tiene experiencia. Pero no de todas. No viejo. Tiene experiencia. Oye, sí. Va a estar bueno el partido, ¿eh? Sí, se espera que sea un partido, pues por demás entretenido, lo decíamos, ¿no, profe? Hoy la universidad ya no tiene margen de error. Tiene que ganar o ganar para que sus aspiraciones de meterse a liguilla sigan ahí. Hoy la universidad está fuera. Tiene la fortuna de enfrentarse contra uno de los equipos que han estado más rezagados en este ascenso y que puede tener a modo para que la Universidad de Guadalajara sume 3 puntos y poder nuevamente estar en posiciones de liguilla. Hay que ver qué sucede y en cuanto nos den las indicaciones, pues nos vamos con las alineaciones porque ya estamos a punto de arrancar. Aquí ya se empieza a escuchar el himno del ascenso de la liga y es que se viene el protocolo, el tan ansiado protocolo. Sí, mira, hasta desayuno y todo. No, agarre oxígeno. Cuando, profe, están saliendo ya ambos conjuntos, los árbitros con ese rosa en el pecho, en la camisa, en la playera, el calzoncillo en negro y las calcetas en negro con sus vivos en rosa. Y es que estamos en el mes de octubre. El mes de octubre que desde hace tiempo ya es una tradición en la liga, en el ascenso, que sea el mes contra el cáncer de mama. Profe Maturano. Sí, bueno. También de próstata, porque pasando 40 años, muy importante que todos esos muchachos de 40 años jóvenes hagan el antígeno prostático y también puede ser la manera tradicional. La sí. Cosa es que tengan cuidado todos, porque vamos a escuchar. No dice nada. Vamos a escuchar el protocolo. Tu vida no es un juego. Revísate, juega limpio, siente tu liga. Pues ahí está el famoso juega limpio, siente tu liga. Y ya aquí en el palco de transmisión se encuentra Sergio Enrique Navarro. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, tardes ya. ¿Qué tal? De nueva cuenta, gusto saludarles en esta tarde de domingo. Un poquito nublado, despejado, no, sombreado, digamos, porque no está el sol a plomo. No está nublado, hay muchas nubes de color blanco. Un cielo azul, azul, no sé por qué. Y el profe Rubén Maturano, feliz por el cielo azul. ¿Será por el triunfo de la máquina? Bueno, ya nos platicará. Bueno, en esta ocasión, el equipo de casa, bueno, ya le decíamos, no presenta más que una baja, que es la del portero Felipe El Pipe López. Estuvimos platicando con Josué Castillejos antes de que arrancara. Hay optimismo en la directiva, hay optimismo en los jugadores de poder sacar la victoria. No será fácil, porque también nos pasamos a la otra banca, saludamos ahí al doctor y a varios representantes del equipo, y el equipo de Potros viene urgido, quiere acomodar de lugar y como sea los 4 puntos. Así es que esperemos que salga un partido verdaderamente lleno de emoción. Sí, sin duda alguna, un partido que va a ser por demás trepidante, mientras que la Universidad de Guadalajara sale con su tradicional uniforme a rayas amarillas, rojas y negras, el calzoncillo y las calcetas negras, y los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México de blanco con vivos en color verde. Es como sale el conjunto dirigido por David Rangel. Y bueno, profe Maturano, ¿qué le parece si vamos con las alineaciones? Por supuesto. Vámonos con la de los Potros. Los Potros. Efrén Mendoza es jugador de la Universidad de Guadalajara, de la UDG. José Branzali, Dante Osorio, Carlos Esquivel, Adrián Justo, Leonín Pineda, ese era del América. José de Jesús Ruiz, Iván Zamora, Martín Abundis, ese es el hijo de Abundis, Alexis Ochoa y Néstor Monga, todos dirigidos por José David Rangel.
Perfecto, pues ahí está la alineación del equipo visitante. Y del otro lado, Sergio Enrique Navarro, los Leones Negros. Bueno, pues el equipo melenudo saltará a la cancha con el número 3, Arturo Ortiz. Con el número 6, José Romario Hernández. Con el 5, perdón, con el 6, Jorge Antonio Padilla. Con el número 10, Jorge Armando Mora. Con el número 11, Joao dos Santos Almaral. Con el número 12, Diego Parra, el portero. Con el número 13, Francisco Rábago. Con el 18, Marvin José Ceballos. Con el 22, Daniel Guadalupe Amador, el Chimpa. Con el número 24, Rodrigo Godínez. Con el número 29, Jorlán Sánchez. Todos comandados por el jefe melenudo, el Rey León, el señor Ricardo Rayas. Perfecto, pues ahí están los 22 guerreros que buscarán los tres puntos esta tarde en la cancha del Jalisco. Que pega el sol, sí, pero se siente un ambiente fresco, no hay mucha humedad, más o menos, dice Sergio, más o menos. Yo no lo sentí tanto. A ver, ahorita vamos allá abajo a cancha con Chema Garrido, con Jesús Sánchez, que nos platiquen ellos cómo está. Por lo pronto ya Abraham de Jesús, Quirarte Contreras, que es el central, René Ramírez, el número 1, Carlos Aldrete, el 2, y en este momento Jesús Quirarte dice ¡vámonos! Que arranquen los primeros 45 minutos en la cancha del Jalisco. Movió la UDG, metió el trazo largo por izquierda y el balón se fue por un costado, donde ya la tiene precisamente el cóndor Efren Mendoza, viejo conocido de la Universidad de Guadalajara, frente a la banca visitante. El trazo donde recibe Ochoa y el que lo controla es Rábago, es el primero que llega y lo pone en paz. Y el balón va a ser detenido para el conjunto visitante. Llegan a poner el balón en circulación sin ninguna presión Néstor William Monge. Y empieza a salir tocando con Adrián Justo. Y luego por aquel costado de la izquierda, el que la tiene es el combiero Carlitos Esquivel, este de Toluca. Un jugadorazo en sus tiempos, campeón con los Diablos. Por lo pronto acá la tiene Ochoa, buscan adelante la presión. Bien Godínez, que estuvo con Monarcas Morelia, Rodrigo Godínez. Y antes llega la cobertura de Bronzatti, el capitán de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Jorge Mora, le rebota el esférico en medio terreno, el que controla termina siendo Monje. Y luego se apoya nuevamente con Ochoa. Y Ochoa con Esquivel, Esquivel con Ochoa. Ochoa mete el trazo largo, bueno, el cabezazo defensivo. Se quejan de un contacto en la nuca. Y hay balón detenido. Chema Garrido, tú estás detrás de la portería hoy de Diego Parra. Buenos días, tardes ya. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Es el número 21, Iván Zamora, quien saca la peor parte en una búsqueda de una pelota dividida. Le gana por estatura y por presencia física Rodrigo Godínez. Salta, hace contacto con el codo en la búsqueda de la pelota y obviamente pues sale con la peor parte el jugador del Estado de México. Ya se está reincorporando, lo decías bien, después de ese contacto en la nuca. Sí, y es que, digo, lo que nos falta, Chema, tú eres experto en NFL y son esos famosos protocolos, ¿no? Cuando hay contactos en la nuca. Así como que experto, no creas, pero bueno, tampoco hace falta saber, tener tanto conocimiento o tanta ciencia para darse cuenta que en este tipo de circunstancias es necesario que la Liga MX y el Ascenso MX establezcan un protocolo tal y como ocurre en otras ligas de la élite mundial. Por lo pronto, ahí está el balón a tierra para la Universidad de Guadalajara. Va a ser este Romario Hernández el que pone el balón en circulación. Ahora con Godínez. Y viene Rodrigo Godínez abriendo con Joao Ciño, que vuelve a esa pradera por derecha como titular Joao Ciño. Y ahora dejándola en el Palermo. Y el Palermo con Rábago. Y Rábago va hasta la derecha con Godínez. Y Godínez abriendo ahora por derecha con el Toro Padilla. Y el Toro le hace el movimiento. Joao Ciño no se la dan. Este es Jorge Mora, ante la marca defensiva de Monje. Hay falta precisamente del susodicho Néstor William Monje. En tres cuartas partes por derecha, Lalo Maldonado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. De excelente manera, mi querido Ricardo Durán. Bello este partido. La verdad, interesante lo que pueda presentar el conjunto visitante, el equipo de los Potros, que por nombres, la verdad,
pues resaltan, pero la tabla general no dice lo mismo. Por lo pronto aquí la mata con el pecho Jorge Mora, se la deja Jorlián Mora, le pegó. La primera de peligro fue para la Universidad de Guadalajara, los 3:45. Una triangulación y después saca el escopetazo allá. Jorge Mora, el balón se va apenas desviado de la portería de Leonín Pineda. Jesús Sánchez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Ricardo, compañeros, amigos que nos siguen en la transmisión. Pues ya termina la primera, la Universidad de Guadalajara, buena combinación. Dicen que Pared termina con una buena marca en la defensa y así fue como lo realizó en esta ocasión la UDG. Disparo potente de Jorge Mora, que le faltó algunos centímetros nada más para terminar el primero de la, del día. Bronzati le da con la nuca, con la cabellera, cuando vemos aquí la repetición de Jorge Mora con la mollera, profe Maturano, con lo que se le atraviese a Bronzati. Lo que sí es la jugada, que fue estupenda, tiran una diagonal, la para de pecho y se la da de Pared a Mora, y Mora le pega. Si hubiera metido un poquito más hacia adentro, una pequeña comba, hubiera dado un poquito más de peligro. Muy buena jugada. Este es Ceballos, que se está moviendo. El chaparrito le va a pegar, hace la mague, le llegaron a la cobertura. El conviene Esquivel. Se va a apoyar atrás con el capitán Romario. Y viene Romario Hernández. Y este la cede con Jordián. Buena la cobertura de Bronzati. Y otra vez llega Carlitos Esquivel y empiezan a componerla por ahí atrás. El que la tiene es el camiseta 19, José de Jesús Ruiz. Sergio Enrique Navarro, porque viene con mucho, mucho peligro. Venía saliendo con balón controlado Potros y después el rebote. Sí, la verdad es que el equipo de Potros está sorprendiendo en estos primeros minutos con ese ataque, con ese ímpetu de irse adelante, de conseguir abrir el marcador. Ya lo decíamos y lo seguiremos repitiendo, le surgen los 4 puntos para Potros, son los 4 puntos. La universidad representa 3 por ser local, al visitante se le otorgan, esto debido a las nuevas reglas de la Liga de Ascenso. Así es que bueno, y otro de los detalles, cabe resaltar a Jorge Mora, nada de gordo, pesa 82 kilos y está verdaderamente... Ya es de cariño, ya es de cariño. No, no, pero está en una forma, en una condición física verdaderamente muy esbelta, proporcional, ni muy flaco, tampoco está gordo. Lo que se está reflejando posiblemente en la velocidad, en el dinamismo y en poder dar alguna sorpresa. Por lo pronto acá la tiene Jocinho, que va saliendo. Jocinho se apoyaba con Jorlián, no lo encuentra. Profe Maturano, usted en el cuestionamiento táctico y técnico, yo recuerdo a Carlos Esquivel cuando jugaba con Toluca como un extremo por derecha o por izquierda, y hoy lo veo como un mediapunta detrás de Iván Zamora, como un interior. Mira, este muchacho tiene, bueno, tiene y tenía antes unas cualidades estupendas. Jugaba por fuera porque tenía muchísima velocidad. Y todos los jugadores que juegan por fuera, pasando los años, empiezan a meterse. Ahorita la están colocando atrás del centro delantero porque tiene gol, le pega muy bien al balón, sabe moverse y además tiene panorama, etcétera, etcétera. Bueno, por lo pronto a ver qué... Y que regresa la titularidad, porque recordemos que no ha tenido regularidad o la que él esperaría ahora con este equipo de Potros Güem, que el partido pasado ante Celaya no jugó. Ahora, por las necesidades que tiene el equipo, lo regresa a la titularidad José David Rangel. Pues a ver cómo se acomoda. Por lo pronto Carlitos, el conviero Esquivel, ahí va cubriendo al Palermo Ortiz, que se estaba metiendo en problemas. Llega precisamente... ahora el delantero Dante Osorio a pelear, derriban a Padilla en el ombligo del terreno de juego, cargado por la derecha en el Ecuador, pegado a la línea. Es Padilla el que cae a los 7 minutos y medio y luego mete el trazo largo buscando al tigre panameño Jorlián, que le van y metiéndole carrocería. Va peleando Jorlián, salió avante, lo quieren aventar. Sigue Jorlián, mete la diagonal, la mata con el pecho Mora. ¡Jorlillo! ¡Qué varo, qué jugada! ¡La habían hecho como gente grande y la terminaron de forma ridícula! Abanicó la brisa Jocinho, no le pegó bien Jesús. Le bajó el balón para prenderla como iba, de esas jugadas que quieren los elementos en ofensiva para agarrarla de volea. No le pega bien, le pega el cacheteado a la pelota y se va una importante para Leones Negros. Era de las más claras, sí. Pero ¿sabes por qué no le pegó bien? Porque no la dejó bajar.
la jugada que le da Mora de pecho, si él la deja bajar un poco más, entonces no tiene necesidad de pegarle tan arriba. La deja un poquito más en mitad, mitad de su cuerpo, mire, y aguas. Profe, ahí está la repetición, estaban sacando de circulación a Jorlian el centro, el Mamata con el pecho. No, ¿cuál? No. Más abajo. Ah, no, profe, fue más abajo, me equivoqué. Más abajo. Era, a veces falló. Era topo, profe. A veces falló. Yo lo vi arriba, pero bueno. No, es que se da el bote y es cuando estaba bote destiempo, pronto. Pues. Sí, exactamente, le falló. Pero bueno, lo importante que es coordinar la velocidad, el tiempo y la forma y el momento para poder conseguir. Hubiera sido un golazo verdaderamente. Muy bueno. Zamora, que mete el trazo largo de juego donde recibe Ochoa. Y Ochoa va con el Conviero. Viene Carlitos Esquivel de espalda. Se apoya ahora con el Cóndor. Efren mete el centro de pierna izquierda. El cabezazo que no llega. Buscaba a Bundis. El balón se va a ir por el final, así que va a haber nuevamente saque de portería para el arquero Parra. ¿Tú cómo ves la situación, Chema, allá abajo? Pues Leones Negros tratando de hacer su juego, evidentemente, y este conjunto de Potros, que lo hemos comentado incluso, tres partidos consecutivos sin poder conseguir la victoria, pone en serio predicamento a este cuadro de la Universidad del Estado de México. Ojo que acá el rebote es todavía para el Chimpa y el Chimpa hace la magia de meter el centro, mete disparo. ¡Qué bien la pensó! Le quitó la pintura al larguero de Leonín Pineda, el Chimpa Amador, profe. ¡Qué bien la pensó! Porque levantó la cara y todo el mundo pensamos que iba a haber un cambio de frente. Él alza la cara y ve al portero adelantario y se la tira ahí. Lástima muy bien. No, bajó el esférico, ¿eh? No, pero bien pensada, caray. Jesús Sánchez, la viste primero que nadie. El movimiento también de Jorlian Sánchez fue importante. Ya lo decía el profe, todos se dejan ir con la finta de que va a ser el cambio de juego hacia Jorlian. Prefiere venir hacia portería y estuvo muy cerca la Universidad de Guadalajara. Esto ya no cuenta porque hay posición adelantada. Lalo Maldonado cerca, la UDG a los 10 minutos. Van 10 minutos y la Universidad de Guadalajara empieza a terminar las jugadas. Es importante para el conjunto de Rayas que empiece a tomar confianza y en una de estas... pues ya, dirigirla a la red. Por lo pronto, el balón va a estar detenido en tres cuartas partes, cargado por derecha. Este monje, Néstor William Monje. Oye, Ricardo. O Monji, mándeme. Cuando dijiste Ceballos, me acordé del Chaplin Ceballos, le mando un saludo. Y luego dijiste Rangel, ¿dónde crees que salió Rangel? De Toluca. No, de Cruz Azul. De Cruz Azul. Sí, ya se me había hecho. Hay que ponerse ahorita, a estudiar, ¿eh? Ahorita todo es Cruz Azul. No, todo es Cruz Azul. Es más, ¿cómo ves el color de los potros? Azul. No. Verde y blanco. Sí, no. Oye, hablando precisamente, ¿qué número trae Efren Mendoza? Dos. El 2. ¿Y cuál traían en la UDG? El 22. Nomás le quitó uno. Efren, ¿eh? No, pues, no sé si se acaba la o no. Muchas coincidencias hoy, ¿eh? Oye, pero los números de la UDG como que no se ven bien, ¿no? No, sí se ven. Le bueno, voy a decir los que soy no. Yo. Sí, estás un poquito a su lado. Me acuerdo de los del Zacatepec, profe, y estos están clarísimos porque se viene Jorlian a toda velocidad a campo abierto, rebotado con Bronzatti. Así que va para atrás. Juventud, divino tesoro. No, profe, es que esos del Zacatepec, ni Chema cuando estaba allá abajo los veía verde con plateado. Era algo espectacular lo del Zacatepec. Que por cierto, va en primer lugar el triunfo que acaba de tener el fin de semana. Fue el viernes. El ¿no? viernes, sí. Fue el viernes. Qué bien jugaron, ¿eh? Sí. ¿Y vinieron de atrás, profesor? Sí, caray. Derrotando 3-2 en casa. Tienes razón. Juega bien el equipo de los. Con Maliño, ¿cómo se llama? Ricardo Baliño. Ah, Baliño, yo entendí. Argentino. Hijo. A ver, ¿ya no te gustó? Acá, Efren Mendoza. No sabía cómo se llamaba. Acá el rebote la tiene a toda velocidad. El Chimpa mete el balón adelantado con Jorlian. Antes hay bandera levantada. El Tigre estaba apenas medio cuerpo por delante de Bronzatti. Hay bandera levantada. Todo esto ya no cuenta. Pero la Universidad de Guadalajara está ganando los espacios. Vamos aquí a ver la repetición. ¡Ay, jole! Pues sí, estaba adelantado. Por lo menos sí. Un poco adelantado. Acá Bronzatti. A ver, profe, platíquenos cómo están los planteamientos tácticos. Bueno, primero, el equipo de los Potros juega con una línea de cuatro, juega con un contención, un enganche, dos centros delanteros y dos por fuera. Acá el centro de Fred Mendoza, Godínez que se cruza, mete el cabezazo, se va al tiro de esquina, punta de la derecha, no ha habido mucho peligro.
Pero la escuadra visitante que va llegando acá van a poner el balón al área en el cobro del tiro de esquina. Es Iván Zamora que ya lo puso, pero no fue bueno. El rebote termina siendo para Jauciño, que lo desvalijan y lo terminan desbaratando a Jauciño. Cayó al terreno de juego, así que hay falta para la universidad por este costado de la derecha, donde Godínez va a poner el balón en circulación. ¿No les parece que a mí me gusta la forma como planeó el juego el señor Rayas? Colocó dos jugadores muy, muy rápidos y muy habilidosos por fuera, el Chimpa y te dejo. Por lo pronto, Jauciño la deja en los pies de Jorge Mora, que de espaldas al marco la cede con el Chimpa. Y luego el Chimpa metió el balón filtrado y la tiene Jauciño, que se estaba volviendo loco. El Leonín Pineda, viene Jauciño. ¡Qué gol! Jesús Sánchez. Un gran acierto de Jauciño, engañando completamente a Leonín Pineda, la coloca en la base del poste, pero doble error del guardameta experimentado, primero dejándole el balón allá al brasileño y posteriormente comiéndose la finta completamente de Jauciño. Gran anotación del brasileño. Sí, la supo hacer Jauciño cuando vemos la repetición, profesor Rubén Maturano. Yo creo que hay que darle el mérito a Amaral. Porque aparte primero se lleva al defensa y después la forma como todo el mundo pensaba que le iba a dar a segunda línea. Y él, cuando ve que el portero se va a adelantar, la pone por dentro. Qué varo, qué bien pensada y ejecutada. Otros ojos en el gol, Eduardo Maldonado Ibarra. Importante cómo se conectan desde la fabricación de la jugada. Hay pared y filtran directamente para Joao, que entra con la salida del portero, que duda. La verdad es que Leonín comete el error de dudar, quedarse en el camino. Al final de cuentas lo vuelve a engañar y esperaba el centro. Y vivo el brasileño conecta directo a la portería. Ojo que la tiene Carlitos Esquivel, le reventó las pompis allá a Zamora. Y el rebote le parece todavía Ochoa. Y peleando contra Rábago, Ochoa otra vez con el combiero dentro del área. Buena la cobertura de Romario. Ahora voy contigo, Sergio, porque el balón sigue volando. Chocan de cabezas, chocan de hombros, chocan de todos lados. Allá se duele de forma mayúscula este camiseta número 8 de la Richard. Es Ceballos, ¿verdad, Chema? Sí, sí, hay un contacto, le dan en el pecho al jugador centroamericano, que saca la peor parte. Parece que se queda sin aire, Richard, da la impresión. Desde afuera se lleva las dos manos al pecho. Al pecho, sí, ya está siendo atendido. Creo que fue más por el tema del impacto que por una lesión. De igual manera, es necesaria la atención. Oye, pero los que se quieren comer al cuarto árbitro es toda la banca, Sergio Enrique Navarro. Sí, lo que pasa es que los dos jugadores de Potros están precisamente, le tundieron por partida doble a Ceballos. Ceballos se descuidó, se desentendió, mejor dicho, de los jugadores porque estaba siguiendo el balón que estaba en el aire. Ahí está un contacto, mira, le llega, ahí le pone con el codo y el antebrazo, luego la patada y lo remata. Es una patada karateca la que le avienta Alexis Ochoa. Ajá. Entonces, era de tarjeta. Faules, ¿eh? Sí, hubo tres faules en una sola jugada. Si hubiera VAR, claro, aquí se debía de haber ido Ochoa, ¿eh? No hay ni agua, mi Ricardo. No hay ni agua. No, bueno, eso ya es otro cantar. Bueno. Bueno, volviendo al golazo que consiguió la Universidad de Guadalajara, a mí me llama mucho la atención cómo Amaral levanta la vista y es cuando el portero de los Potros, Leonil Pineda, se come todo el engaño porque cree que va a dar el pase. Se percata Amaral de que está abierto, le dejó abierta la portería, el costado de izquierdo del portero, del primer palo, y por ahí entró certero, ¿eh? Oye, Richard, sí, hubo tarjeta amarilla para el número 27, Alexis Guillermo Ochoa, primer amonestado del encuentro. Pues le salió barato, es el que decíamos de la patada. Yo creo que era expulsión. Pero bueno, de otro color, profesor. Por lo menos ya está amonestado Alexis Guillermo Ochoa. Por cierto, un saludo para Arturo Valle y para Andrés Durán, que nos siguen a través de Canal 44. Los dos tigres, pero hoy son leones. Se van cambiando de felinos.
Y aprovechando que estamos con los felinos, también un afectuoso saludo, un abrazo caluroso para Javier el Gato Vargas, que atraviesa momentos complicados. Gato, ánimo, fuerza. Y ahí estamos contigo. No, el hijo. Javier Gato Vargas. Un abrazo al gato, ¿eh? Sí. Mi querido Javier, el León Kirilenko. Ánimo, mi querido Javier. Oye, ya que estamos, Richard, saludos a Pipe López, seguramente. Sí, también al arquero titular de la Universidad de Guadalajara, que se está recuperando. Que no hay dengue, ¿cómo no? Ahí está. Dengue. Y también al señor productor, ¿no? Digo, Manuel Arellano, que también tiene. ¿También? También anda malito. Oscar Molgado también. ¿También tiene dengue? Dicen. Dos, ahí ya algo pasó. Cuídense todos. Sí, la verdad está al orden del día. Así que nunca cabe y nunca está de más protegerse con todo lo que le recomienden. Por lo pronto acá el balón ya la tiene Bronzatti en primer palmo de terreno. Y se va apoyando el equipo de los Potros UAM buscando la salida. Este es Efren Mendoza, mete el balón filtrado con el amonestado Alexis Ochoa, que llega fuerte la barrida, fortísima la barrida ya del Palermo Ortiz, y lo van a pintar de amarillo. Chema ya la trae en la mano, va a dispararla. Sí, juega la pelota, Richard, ¿eh? Aquí lo tengo de frente, me parece que juega la pelota, pero al final de cuentas es dura la entrada. Por ello le muestran el primer cartón preventivo para el equipo universitario. No, trae la plancha. Pues no la toca, Chema. Hay un recorte primero de Alexis Ochoa. Y le tira con la pierna derecha. ¿Se llama desquitarse, profe? Pues no sé, pero mira, este muchacho Palermo es un excelente defensa, pero tiene que ser prudente. Si no, cae exactamente lo mismo que hace Briseño, que piensa que con las barridas tampoco, y fuertes. Tampoco. Ya la proporción. Sí, entró fuerte queriendo. Espérame. Alexis. No me refiero a esta jugada. Lo que pasa es que él es fuerte. Entra muy fuerte. ¿Sabe cuidado. A quién me recordó más bien? Al Chelo Alatorre. Yo creo que el profesor se refiere un poco más al tema de imprudencia, ¿no? Exactamente, es imprudentes. Pero aquí yo siento que no fue imprudente, fue con toda la de intimidar al número 27, que ya había cometido esta falta anterior a su compañero, y normalmente entre compañeros se respaldan. Un ponte quieto, pues. ¿Sí? Por lo pronto, Carlitos Esquivel de pierna derecha le va a pegar. Está a 3 metros de la línea del área por el callejón de la derecha. Viene Carlitos, mete el centro al Malchón. Penal, el cabezazo defensivo del Toro Padilla, y el rebote es de Abundis. Y va a meter el disparo de pierna derecha. Horrible el disparo, no pasa nada. Diego Parra ni siquiera se inmutó. Godínez ya le regresa el esférico para que lo ponga en circulación desde el área chica con el saque de portería. Sergio Navarro. Creo que el equipo de casa de la Universidad de Guadalajara se está equivocando en la estrategia a seguir. Después del gol que consiguieron, magnífico gol, han venido y han cedido terreno, han cedido la iniciativa para el equipo de Potros, y esto puede ser peligroso. Se equivocó en la salida Ceballos. La recuperación es rápida de parte de los Potros. El que la tiene es Néstor Monge. Y abre por derecha con Efren Mendoza en el callejón del área. Viene el enganche hacia afuera. Sigue bailoteando Efren. Esconde el balón. Sigue Efren entre dos. Es complicado. Hay bandera. Hay falta. Y nuevamente hay tiro libre para la escuadra visitante. En esta ocasión fue Ceballitos el hombre que llegó allá a ponerlo en paz. Chema Garrido. Sí, y ya sabía Efren Mendoza trabado con la propia pelota. Se intenta dar la media vuelta, queda de frente a la banda, ya estaba con el panorama complicado y 2-1, pese a ello le faltó lectura a Ceballitos para dejarlo que él solo perdiera la pelota y regala una falta, una pelota detenida. Pues yo no veía falta en la repetición, pero bueno, el que la va a poner es nuevamente el combiero. Viene Carlos Esquivel de pierna derecha, un hombre a la barrera que es el Chimpa. ¿Qué es combiero, Me imagino que de las combis. Chofer de combis. O de bailarín de cumbias. También. Ahí al centro, el cabezazo de Bronzatti. Ese es con un cumbiero. Lo que pasa, Richard, es que él hubo una época en que se retiró del fútbol. Sí. Y se dedicó a manejar una combi en Toluca. Es correcto. Ahí en Toluca. Y precisamente es Toluca el que le vuelve a abrir las puertas, que es cuando regresa a la actividad de primera división. Pepe Cardoso, si no me equivoco. Correcto. Con ese Toluca que a la llegada de Cardoso ilusionó a muchos y al final no pasó nada. Por lo pronto acá viene el despeje, el cabezazo es defensivo. Otra vez el balón va volando. Godínez que complementa, es Padilla. Oye, en Toluca sí pasó. En Toluca fue un gran jugador. No, como técnico, como técnico. Acá Carlos Esquivel mete el centro. No pasó nada con Cardoso como técnico con Toluca. Una Copa Libertadores, nada más, pero quedó a deber, ¿no? Sí.
Como jugador, consiguió yo creo todo. Que Caviño y él son los dos mejores centros delanteros que han venido al fútbol mexicano. Acá mi punto de vista, ¿verdad? En medio terreno la tiene Romario Hernández. Qué bueno que lo dices tú, profesor, porque luego hay gente que se enoja porque no dice uno que Guiñac. Por lo pronto acá el balón la tiene. No, estamos hablando de centro delantero. Carlos Reynoso no era. Si quieren armamos el 11. De una vez digo, ya que andamos en esas, por lo pronto. No te enojes, Ricardo. No te enojes. Yo no, profe. Por lo pronto Jauciño no puede controlarla. Romario no quiere problemas y va para atrás. Y la tiene Diego Parra. Aprovechamos para mandar saludos a todos los que nos están siguiendo a través de las plataformas de Twitter, de Facebook, de Internet y por supuesto en vivo a través de la señal de todos. Ana Patricia Delgado, Arteaga, Daniel Barona Medel, dice que los Leones ganan hoy. Roberto de Jesús está disfrutando del partido. También al director técnico Ordorica, que está viendo el partido. El balón que está en tres cuartas partes por derecha, ya en el callejón del área, metía el centro Alexis, no lo controla en el rebote. Bien Jorge Mora la bajó como grande, se quitó a Monge en el ombligo del terreno de juego, abriendo con Jauciño que va con calma. El Toro Padilla ya le hizo la pasada, se apoya nuevamente con Jorge Mora. Oye, y qué jugada hizo Mora, fíjate, recepciona la pelota y con el movimiento sale y se quita al defensor. Y luego muy acá bien. Se perdió el balón con el Chimpa ese Ceballos. Y luego el cabezazo es de Palermo y ahora Romario y otra vez va con Palermo. Se estaba durmiendo, tiene que cometer una falta ridícula y que le perdonaron la segunda amarilla porque se le estaba yendo ya Dante Osorio, Chema Garrido. Sí, otro error en defensa donde se comete una falta que pudo haberse prevenido. El técnico lo veo un tanto incómodo por este tipo de situaciones. Ricardo Rayas, que estuvo dando instrucciones hasta hace un momento. Pero el que le dio mal la pelota fue el compañero, se la dio muy despacio, por eso le cayó el centro, el delantero. Pues sí, pero de todas maneras, profe, mejor reviéntala, ¿no? Sí, pero bueno, lo que me refiero, el delantero, bueno, Romario. El compañero debía haberle dado la pelota a Romario más fuerte, por eso le cayó el delantero. Ahí lo comprometes. Tú como jugador tienes que darle al compañero con ventaja siempre. Bueno, acá ese es Carlitos Esquivel, el que le va a pegar de pierna derecha. 5 buscando el remate, allá va el segundo palo, el cabezazo es de Godínez, se va a ir el balón por la final, así que va a haber tiro. ¡No! Antes llegó la velocidad allá de Romario Hernández y la deja con Jauciño. Buena la cobertura defensiva de Iván Zamora, porque parecía que se podía armar la contra para la escuadra que dirige Ricardo Rayas y que está ganando desde el minuto 15 con anotación de Jauciño. El saque lateral que ya hace el Toro Padilla, dejándole en Godínez. Y Godínez con Palermo. Y Palermo abriendo por izquierda con Rábago. ¿Y Rábago con quién? Tiene al Chimpa. No, prefiere el trazo largo. El rebote en la mano. Jorge Mora la compone. El Chimpa la tiene. Abre el balón retrasado buscando a Jorleán. El cabezazo es defensivo. Y al final termina siendo José Jesús Ruiz el que manda al saque lateral que ya va a poner en circulación el Toro Padilla. Por aquel costado de la derecha. A la altura del callejón del área, Padilla se empieza a limpiar el sudor porque el sol nuevamente sale al descubierto en la cancha del Jalisco y empieza a pegar fuerte. Allá va el Toro que mete centro, Godínez la buscaba prolongar, el cabezazo es nuevamente defensivo, así que hay 1 y 10 para la Universidad de Guadalajara, Lalo. 1 y 10. Bueno, ya estamos con los emparrillados, mis queridos Ricardo Durán. Qué importancia, la verdad, es que cuando Mora se mete entre el balón, Mora hace una jugada, cómo le cambia totalmente la perspectiva del partido. Por lo pronto, acá el trazo largo, ahora sí la prolonga Godínez, ahí el que la busque Ceballitos, después va el Chimpa y como puede revienta José Ruiz. Hasta la banca donde David Rangel está parado a la orilla dando indicaciones, Jesús. No se ha sentado desde que inició el partido. Las principales palabras son para el exjugador de los Estudiantes, Rodrigo Bronzatti, que esté atento con los movimientos de Jorge Mora y de Jorleán, que no los dejen solos. Allá el choque de Ceballitos, va y pelea, luego como puede revienta Efren Mendoza. Hay un choque fuerte de Bronzatti con Ceballos, al final sí deciden marcar el encontronazo para que lleguen las asistencias médicas, Jesús. Sí, después de que toca la pelota el jugador de los Potros, se lleva un contacto por parte del jugador de la Universidad de Guadalajara, accidental en la misma inercia de ir a disputar la pelota, pero sí se llevó un buen golpe en la espinilla el jugador número 5. Y aprovecha David Rangel para llamar a sus jugadores
a darles indicaciones, Sergio, porque no encuentran por dónde salir el conjunto visitante. Sí, lo que le preocupa a Rangel son los movimientos en zona defensiva. Es lo que le está diciendo al Tico Monje, que realicen bien los recorridos, porque en las jugadas de fuera de lugar así les ganó Jousinho en el tanto de la Universidad de Guadalajara, que se preocupen más por los movimientos. Desde que arrancó el partido es lo que le pide el técnico Rangel. Ahora sí, Sergio. No, pues simple y sencillamente decir que el equipo de la Universidad de Guadalajara, insistimos, pues ha cedido a partir del minuto 15 la iniciativa, le ha dejado todo al equipo de Potros y obviamente el técnico dando las indicaciones y aprovechando, ve cuántas veces está llegando hasta el área ya del equipo de la Universidad de Guadalajara y cuidado. Alexis que mete el tiro. Ay. Y sin ningún inconveniente la primera que tiene Diego Parra, la abraza, la besa, la agasaja y se queda con el balón Chema Garrido. Sí, un nuevo intento, primera vez que exigen ya a Diego Parra como tal. Este joven arquero que está debutando en Liga de Ascenso, ya lo habíamos visto en Copa MX con un muy buen desempeño y es sin duda uno de los más avanzados en la cantera de guardametas de Universidad de Guadalajara y que tiene buenas condiciones, ¿eh? No viste ahorita el despeje, se la puso con la mano. No, eso no es fácil, ¿eh? Yo hablaba por ejemplo de cuando estuvo en Copa, se vio bien el arquero. ¿Sí? Se ve seguro. Sólido de manos, bien bajo los tres postes y como lo comentaba el profesor, que eso tampoco es fácil de encontrar, no. Porteros que jueguen bien con las piernas. Acá el balón detenido frente a la banca de Rangel, es el Chimpa Amador el que va a poner el balón en circulación. Ya se movió Jousinho y lo pararon en seco y le dijeron, sácate, hazte para atrás. Acá ponen el balón en circulación rápido, es Rábago, la deja con Romario y Romario con Godínez, ya están por derecha, se mueve el toro. Antes con Jorge Mora, tiene ahí al toro, ya se la dieron, complicada pero compone. Y luego retrasa con Palermo, que está en el cinturón del terreno de juego, abriendo con Rábago. Y ahora el capitán Romario Hernández con el Chimpa que bailotea. Sigue el Chimpa, desparrama dos. Ahora con Romario, le respetan el esfuerzo. El Chimpa tiene a Mora. Ya se la dieron a Mora. Mora con el Chimpa. ¡Ay! Antes la cobertura defensiva. Llegó Bronzatti porque estaba metiéndose hasta la cocina a la Universidad de Guadalajara, Lalo. Sí, lo de Mora, ¿no? En dos toques totalmente iba a mandar solo al Chimpa Amador, la defensa atenta ante esta llegada de Leones Negros que sigue tocando la puerta. Allá el balón nuevamente con Mora de espaldas al marco, se apoya en el Toro Padilla que levanta el centro, el cabezazo termina siendo defensivo y luego Jousinho, por eso no le pega de volea. Porque la rebanó otra vez feo, profe Rubén Maturano. Bueno, estaba encima el defensa, pero oye, la jugada me gusta cuando juegan a uno y dos toques. Se ven bien, porque hay movimientos sin balón y hay movimientos con balón. Y se nota que la han estado trabajando constantemente, sí, perfeccionando, sí. Porque así fue el primer gol que consiguieron, a base de esos triangulaciones, de movimientos rápidos, de quitarse, dejaron, ahora sí que se quitó inclusive la marca personal Amaral para conseguir definitivamente la anotación que tiene arriba el equipo de casa. Profe Maturano, usted me dirá la razón. No hay defensa que pueda contra Paredes y contra uno o dos toques. Ninguno, nadie puede. La única que se puede es cuando haces un foul artero. Pero si tú quieres ganar la pelota jugando uno o dos toques y movimiento sin balón, es muy difícil que puedan. Pues acá se estaba metiendo a base de garra, de colmillo, de fuerza y de carrocería a Bundis. Aquí vemos la jugada del Chimpa Amador, precisamente cómo desparramaba a dos. Luego Romario, el Chimpa, Jorge Mora, el Chimpa y bien Bronzatti en la cobertura. Ahí lo que me preocupó es la pierna de Mora. Me parecía que era más fácil con derecha que con izquierda. El día de ayer no sé si vieron la jugada cuando el cabecita Rodríguez hacen esa jugada. Seguimos y luego cómo con se el quita. Cruz Azul. Hijo, qué buena jugada. Ahorita no hablen de Cruz Azul, por favor. Sí, no. Bueno, estamos hablando de jugadas importantes como de uno no, y dos. ¿Y por qué no habla de la de Manu Balda, pues? Cuando viene el centro, ¡ay!, llega Diego Parra sin ningún inconveniente. Ya se la mague de salir con manos. Ahora sí, vámonos. Por izquierda, donde la tiene Jorlián contra dos. Sigue Jorlián, amaga, pega, freno. Abre con... Y a casa, Ricardo. El Chimpa, otra vez, no... Allá la tiene Romario Hernández abriendo por derecha con el Toro Padilla y empezamos a ponerle hielo el trazo largo. No, bueno, oh. Le tiró una sandía a Jorge Mora. Incluso había adelantado, ¿no? Sí, como... Me hizo recordar a Lalo. ¿Al cual?
al que tengo aquí a mi lado. Ah. Ajá. Tiraba en profundidad, pero nadie lo alcanzaba. Por lo pronto, Leonín Pineda va a meter el trazo larguísimo al tres cuartos de terreno. Romario la regresa. Bueno, y allá van a... Este muchacho Romario, qué buen jugador es, ¿eh? Sí, buen contención, líbero. Su función la hace perfecto, corta bien la pelota, sirve bien, mete pierna. No, ese muchacho está muy interesante. El saque lateral va a ser a favor de la escuadra visitante frente a su banca. Efren Mendoza va a poner el balón en circulación y tiene ahí en corto a Monje. Prefiere a Ochoa y luego Ochoa regala el balón, así que hay saque lateral para Rábago, que con el pecho la mata Ceballitos y va hasta atrás con Parra. Y Parra le mete el pecho a las balas, se queda con el balón y va a salir jugando largo y tendido, buscando, mira, al Toro Padilla, que prolonga con la testa, buscando a Jausinho la cobertura allá con Abundis y con Ruiz. El balón se fue por las laterales para la Universidad de Guadalajara, que ahí se la dejan a Padilla cuando estamos llegando a los 34 minutos de la parte inicial, y la UDG sigue ganando 1-0 desde el minuto 15 con anotación de Jausinho por el costado de la derecha. El rebote, nuevamente saque lateral para la UDG. Este es el Toro. José Padilla va a poner el balón en circulación, buscando adelante a Jorlián Sánchez. El Tigre panameño, Jorge Mora, la baja. Mora mano a mano, ya le quitaron la marca, viene Mora, mete centro. La dejaron muertita, después el rebote del Toro Padilla. ¡Ay, saque de portería! Claro. Qué importante es la recepción, qué importante es el pase. Ve el pase buenísimo de Mora, el contrario se la da a Padilla y Padilla la controla mal, caray. Estaba dentro del área. Ahí vemos una estampa familiar en esta pantalla 360 del Estadio Jalisco. Y el balón que va rebotado, Sergio Enrique Navarro. Hay saque de banda para Potros. Bueno, minuto 35 ya cruzándolo. Y vi la Universidad de Guadalajara esporádicamente con intenciones. Ha reintentado tomar la iniciativa del partido hasta el momento. Pero sin duda el equipo visitante de los Potros no se lo ha permitido. Está urgido, quieren de alguna manera irse al descanso emparejando las acciones. Acá Alexis Ochoa va contra dos, mete el centro de derecha, no llegaba a rematar a Bundis. Parecía de peligro, Chema, al final no fue así. Sí, casi lo sorprende con ese disparo. También recibió un poco de concesiones, hay que decirlo, por parte de Rábago. Llega solo hasta la raya de fondo y sin tantas opciones para donde pudiera servir, decide probar con el disparo directo. El propio Parra se vio sorprendido, la pelota pasó muy cerca, Richard. Pues sí, sorprendió a propios y extraños. Aquí vemos la repetición, este tiro centro de Alexis Ochoa. Nadie le esperaba, ni atacantes ni defensores. Al final el balón se fue por la final. Aquí una falta en medio terreno sobre Mora y ya movió Palermo Ortiz. Y ahora Padilla con Godínez y van para atrás con el Palermo, camiseta número 3, zapatos azules, y mete el trazo largo buscando a Jorlián, que la prolonga con la testa. El que la busca es el Chimpa, el rebote es de Jorlián, en dos tiempos la deja en Romario y este abre por izquierda solo con el Chimpa, pegado a la línea, mete centro, segundo palo, pasadísimo. Y Leonín Pineda sin ningún inconveniente se queda con el esférico y mete el trazo largo a velocidad. Quiere salir el equipo de Potros. Godínez en la cobertura, el balón con el Conviero. Viene Carlos Esquivel, le va a pegar raso, fuera. No pasa nada, profe Maturano. Imagínate, hace 10 años si hubiera pasado, le pegaba durísimo. Ahora fíjate, cuando van a sacar de saque de meta en la Universidad de Guadalajara, cómo se mete Esquivel. Y quedan dos dividiendo para tratar de recuperar la pelota entre los centrales, los laterales, y quedan todos marcados, observa. Por eso el portero del UDG tiene que brincar líneas. Sí, tiene que ir al pelotazo, ya empiezan a recorrer precisamente, y allá van buscando a Jorlián. Con los taquetes gana la defensiva Adrián Justo. Y ahora el que la tiene es Carlos Esquivel, que va por velocidad. Viene Carlitos Esquivel por derecha, va Carlitos Esquivel, mete Alexis Ochoa en el callejón del área. Alexis mete el centro. Buena la cobertura defensiva del Palermo y ahora el rebote es del Chimpa. Y amaga con ir por izquierda, le termina dejando el balón a Romario. Lo desparramaron allá al Chimpa. Hay falta, señala nuevamente el árbitro Abraham de Jesús Quirarte Contreras.
y el balón va a ser detenido cuando estamos en los 38 minutos. El que le va a pegar va a ser Rábago. Y la deja con Arturo el Palermo Ortiz. Abriendo ahora por derecha. Aquí vemos la repetición. Cómo llegan y avientan al Chimpa. Siéntese. Y allá Joao Siño en el mano a mano. Sigue Joao Siño. Buena la abertura por derecha buscando al Toro. Tiro al centro. ¡Ay, mano! Clarísima la mano. Se enoja Godínez. Yo no sé por qué, Jesús. Sí, va con las dos manos estiradas en la inercia de protegerse. No tiene por qué llevar las dos manos ahí arriba. Le pega el balón de Jorge Padilla. Bien sancionada esta jugada que puede ser importante para Leones Negros por los jugadores de estatura que tiene. Balón detenido por la arista punta de la derecha referente al ataque de Universitario. Sí, Lalo. ¿No era amarilla? Pues... no, porque no. Porque se libera la mano con intención de cortar la jugada. No, y además es una falta de fundamentos. Cómo entra con los brazos arriba, casi dentro del área. No, muy mal. Bueno, allá va el cobro de Ceballitos o es el Chimpa. No alcanzo a distinguirlo desde acá. Me parece que es el Chimpa. Viene Amador Daniel. De pierna izquierda la comba puede ser preferente a los que defienden si no va directo. Dos a la barrera, le regala todo el primer palo, Leonín Pineda. Allá va el Chimba, arriba de la barrera. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Bingo! ¡De la UDG! ¡El Chimba Amador! ¡Lo dijimos! Se animó por arriba de la barrera. Pega en el palo de Pineda. Otra vez colabora el arquero. Y la UDG ya tiene dos. Los Potros cero, Jesús. Gran disparo del Chimpa Amador. Pero se resbala Leonín Pineda a la hora de hacer el recorrido para cortar la pelota. Ya no le da para sacar la esférica. Y se cuela en su portería. Cero y van dos errores del guardameta que se ven reflejados en su propia portería. Sí, se la comió completa otra vez Leonín Pineda. Arranco primero con usted, profe Maturano. Yo pienso que la jugada del Chimpa hay que darle el valor a él. La forma como buscó el segundo poste y la otra, estaba todo el equipo de los Potros defendiendo. ¿Y cómo la mete? Ya como segundo término viene el error del portero. Lalo Maldonado. Sí, como dice el profe, no se le quita el mérito al Chimpa Amador, que trata de sorprender, busca la portería tal cual, pero sí, Leonín Pineda pues se tira al suelo, ni siquiera se lanza por atajar la pelota. Sí, totalmente de acuerdo, porque Leonín Pineda, y yo difiero con lo que dice Jesús, no, en la repetición, claro, está viéndola ya detalladamente, no se resbala, simple y sencillamente va retardado y parece que se deja caer simple y sencillamente, por lo cual, bueno, pues el Chimpa Amador hace un golazo, una joya de gol con una potencia, colocación y la verdad con un sentido futbolístico que tiene a su equipo ya arriba 2-0. Pues allá empiezan los jaloneos dentro del área, le dicen a Bronzatti ven para acá, a Godínez también los mandan llamar como en la escuelita. Ahorita hay que tener la cabeza fría, ¿eh? Quirarte, por favor. Dialoga con ellos, por lo pronto va a venir el cobro para la escuadra de los Potros. De pierna derecha mete en el centro cerrado raso, no pasó nada, el balón rebotado nuevamente desde afuera, le pegaba a Ruiz, el balón se va por arriba, no hay de qué preocuparse. Chema Garrido, la viste más de cerca. Sí, un rebote después de este tiro de esquina que intentaba sorprender, más bien de este cobro raso. Y bueno, sigue el equipo universitario tratando de contener las muy pocas ocasiones en que el cuadro de la Universidad del Estado de México trata de generar peligro, Richard. Sí, por lo pronto acá el despeje de Diego Parra. Sí, Sergio, te escucho. Bueno, simple y sencillamente mandar un saludo a todos los que nos están siguiendo allá en Guatemala. Es impresionante la cantidad de interacción que tenemos a través de las redes. Johnny González, buenos leones, saludos desde Guatemala, el país de la eterna primavera. Cristian Osvaldo, Guatemala y México juntos con los Leones Negros. Saludos y felicitaciones por la transmisión. Ana Patricia
Berenice Delgado manda saludos y apoya a Ceballos, el guatemalteco. Lo están siguiendo a través de la señal de todos desde el majestuoso Estadio Jalisco aquí en la ciudad de Guadalajara. Fíjate que cuando nosotros estuvimos en la Universidad de Guadalajara también tuvimos un guatemalteco, Byron Pérez. El Ceballos es el segundo. Segundo, así y es. Y aquí que la tiene precisamente Ceballitos, que desparrama dos, va entre tres. Sigue Ceballos. Le tuvieron que cometer falta porque estaba dejando sembrados a tres Ceballitos. Y al final termina siendo falta la que señala Abraham de Jesús Quirarte Contreras en tres cuartas partes de terreno. Saludos para Tony Rentería, su hija Marifera, Regina y a Sebastián, que están en el palco del Estadio Jalisco escuchándonos aquí en Canal 44, la señal de todos. Pues un saludo para todos ellos, con mucho cariño para Tony Rentería y sus hijas y Sergio. Y también a mi querido Pablotas González, que se recupere un poquito resfriado. Ay, cuídate, Pablotas. Todo le pasa. Tenía dengue. Todo le pasa. Es un viejito. ¡Ay, híjole! Por lo pronto, Ceballitos va a poner el balón en circulación. Tres cuartas partes de terreno. Por el centro del campo, uno a la barrera, todos formados como tren. Viene Ceballos, mete el centro, balón que pasa, el cabezazo defensivo. Luego el Toro, pedían una mano, el árbitro dice que no. Godínez no deja que salga, mete centro, segundo palo, el cabezazo defensivo. ¿Y ahora qué? Que siempre sí salió. Que siempre sí salió en el centro de Godínez, Jesús. Sí, se fue completamente esa pelota, ya no le quedó espacio para mandar. Ay, el servicio. ¿Qué te parece? Ya pone a calentar a todos sus jugadores el técnico José David Rangel. No le está pareciendo cómo juega su equipo en la cancha. A ver, profe, pues platíquenos, suéltelo, ¿qué pasó? Viene, no, es que viene, bueno, y para la pelota con la pierna contraria por atrás. Por ahí le rebota, llega el delantero y él queda mal parado porque tiene las piernas cruzadas. Profe, pero no valía. Sí, no valía, pues bueno. Por eso lo hizo así, ya le había dicho el árbitro central a Leonín Pineda. No sé, pero aguas. Richard. Sí. Ahora te comento. Cuando venía Arturo Ortiz con Diego Parra y luego Parra la revienta a la banda donde la va a bajar Rábago. Sí, Chema, te escucho. Se agrega un minuto más y ahora que estaban con el tema de Marvin Ceballos, recordar que fue convocado por parte de su técnico con la selección de Guatemala, que enfrentará los duelos de la Nations League de la CONCACAF ante la selección de Anguila y Bermuda, 12 de octubre y 15 de octubre de este mes. Oye, Chema, también a Jordián, ¿verdad? Jordián Sánchez también fue convocado por la selección panameña, así que, bueno, pues es una importante oportunidad con el Tolo Gallego, que ahora está al mando de la selección. Oye, canadera. Pero el 12 y el 15, Chema, que no es ya esta semana que viene. ¿Ya? ¿Por eso? ¿Ya es fecha FIFA? ¿Ya? Por eso. ¿Luego? Acabando. No, tienes razón. Ya. Conectes el chip, mi querido Ricardo Durán. Es que el 12 es hasta el siguiente sábado, ¿no? Pues ya, pues ahí estamos domingo. Pensé que jugaban entre semana, por eso. Hay de una disculpa. No, está bien. No se preocupe. Saludos desde Toronto, Canadá. Buena transmisión, Armando Arturo Martínez. Centra el cabezazo de Godínez y va a reventarla a la universidad. No hay tiempo para más. Abraham de Jesús Quirarte dice, vámonos a descansar. 2-0 la Universidad de Guadalajara le está pegando a los Potros. Y con esto la UDG vuelve a soñar con meterse a la liguilla en el ascenso, Sergio Navarro. Bueno, pues así ha terminado la primera parte, estos 45 minutos el equipo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara con la ventaja de 2-0. Agradecemos antes de ir a la pausa a Johnny González, Octavio de la Cruz. Johnny desde Guatemala, contento porque le estamos leyendo todos los mensajes. Isaac Martín, José Luis Calel, en fin, una gran cantidad de afición desde Guatemala y muchas partes más. Hacemos una pausa, volvemos para los comentarios de medio tiempo.
Bien, regresamos al majestuoso Estadio Jalisco con esta bella estampa. Los hermanos conviviendo, disfrutándolos, las familias enteras aquí en la gradería disfrutando este partido, apoyando al equipo de casa. Un gran ambiente familiar, el cual, bueno, pues está disfrutando de este partido en donde el equipo de casa está ganando 2-0. A fin de cuentas, se van al descanso con una ventaja amplia. Pese, bueno, pues a las circunstancias, están haciendo también la directiva la entrega de reconocimientos a algunas de las personalidades aquí en el medio tiempo, aparte de la que es la dinámica de, bueno, pues concursos que hace tradicionalmente la Universidad de Guadalajara. Pero lo más bello, lo más hermoso es esta estampa, señores, el fútbol disfrutando en familia cuando estamos viendo ya las imágenes de lo que sucedía en el primer tiempo, el ingreso de los dos equipos. Siente tu liga en este día, en este mes tan importante, y bueno, pues con causa las actividades. Vendría el saludo de cada uno de los integrantes de los equipos, el cuerpo arbitral. La verdad es que un partido inició, mi querido Eduardo, creo que un poco con gran dinamismo por parte de la Universidad de Guadalajara. Sí, la verdad es que el planteamiento que puso Rayas dentro de lo que es el once inicial con un equipo de visitante de Potros que no se le vio mucha inspiración, por ahí abandonados los delanteros, tratando de hacer las olas, Esquivel por ahí en unas jugadas disparando porque no tenía quien lo acompañara. En cambio, el equipo de la Universidad de Guadalajara triangulando estas, aquí el primer gol que se viene tras esta jugada que triangulaban, como ya decíamos, y Joao Orsiño, que sorprende, se aviva, va a hacer el centro y bueno, pues se engaña totalmente a Leonel Pineda. Ahí estaba la respuesta, un señor golazo, mi querido profesor Rubén Maturano. Por supuesto, pero mira, lo que pasa no es que estuvieran mal los Potros, se fueron encima, tuvieron la posesión de la pelota, hicieron movimientos con y sin balón, y después la jugada que hace Amaral, engañando a Leonel Pineda, la forma como pensó que iban a centrar a segunda línea, la tira por dentro y gol, y ahí los mató. Bueno, y después vendría este disparo con de pierna zurda de parte del Chimpa Amador para conseguir en los últimos minutos del primer tiempo este señor golazo, en donde Leonín Pineda, bueno, pues no pudo hacer nada, por más que se estiró. Era del portero del América. Sí, del América. Pero aquí no pudo hacer ni no pudo detener el 2-0. Y además, no está en su mejor momento, que hay que señalarlo. Sí, pero importante, mira, la participación. Todo el equipo de los Potros estaba dentro del área, grande y chica. Hay que señalar. Entonces, lo que hizo el Chimpa no es fácil. No es fácil, fue un tiro de balón parado, pero sin embargo, ahí está la respuesta. Vámonos a la pausa. Volvemos al Estadio Jalisco en unos segundos. Regresamos al majestuoso Estadio Jalisco, también saludando afectuosamente a Pablo Camerota, que hoy nos comanda desde el majestuoso Estadio Jalisco. Yo sigo impresionado por la participación de la gente, la respuesta desde Guatemala. Guzmán Juez, saludos desde Guatemala, puros leones negros. Wilmer Esteban Capriel, excelente transmisión. Álvaro López, saludos desde Guatemala. Arriba Ceballitos, Wilmer otra vez saluda. Walter Pascual, está jugando el Chapín. Bueno, pues ahí está Alexander Ket, saludos de corazón desde el mundo maya, Guatemala, mucha participación. Ana María Pacheco, saludos desde Cancún en la azotea, a estar aquí en Guadalajara tomando el solecito, un cordial saludo. Bueno, también desde Argentina, la tierra de Pablo Camerota, Rubén Andrade, saludos. Buenos Aires, Argentina está presente en el Estadio Jalisco en este partido que va ganando el equipo de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué se debe de esperar, mi querido profe, para la parte complementaria de ambos equipos? Nunca confiarse. Empieza el segundo tiempo y bueno, me imagino que el entrenador tendrá
el speech que él quisiera, pero decirles, empieza el juego 0-0 y hay que apretarlos para no, que no tengan la pelota como empezamos. Olvídense de ahorita de que vamos ganando y controlar. No los dejen crecer. Y al revés, el equipo de los Potros, Rangel les va a decir, nos tenemos que ir encima de ellos, nomás cuidado en la marca, en ataque, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos a ver que los, quiénes son los protagonistas, los jugadores, los que tienen que llevar a cabo lo que les dicen. Arriba Marvin Ceballos, dicen todo mundo apoyando al Ceballitos. Hay que recordar, Ceballos, en su primera actuación entró a cinco minutos, su primer jugada. Toque. Gol. Y un señor golazo, así es que bueno, vamos a esperar. Mi querido Ricardo Durán Bello, partido importante para ambos, va en la desventaja sin duda. Yo espero que los Potros ahora sí van a salir a buscar todo de cualquier forma, apretar a la Universidad de Guadalajara. ¿Qué harán los Leones? Sí, la Universidad de Guadalajara me parece que tiene que seguir con el mismo guión. Tiene que aprovechar las oportunidades que llegue, seguir provocando peligro en el área visitante. Pero los Potros, pues bueno, tendrán que aspirar, por lo menos acercarse en el marcador. Eso les puede generar más peligro, dejar espacios para que la Universidad de Guadalajara los acomode cuando van regresando al terreno de juego, y parece que va a haber cambio del lado de Potros. Del otro lado, con la Universidad de Guadalajara, solamente están haciendo trabajo de calentamiento y a ver qué puede suceder en la parte complementaria. Ya espero. Oye, ¿no, sí, está ya veremos. ¿No está el bombón ayudando allá? ¿A cuál? ¿Cuál es el bombón? No, está ahí junto a la UDG, velo. Profe, ya estás. Esa victoria del Cruz Azul te ha afectado mucho. No, velo, no, no es el bombón. El que trae el balón ahí en la banca de los Leones Negros se parece, pero bueno, a fin de cuentas ya nos dirán nuestros compañeros a nivel de cancha, José Garrido y Jesús Sánchez, algunas de las modificaciones, planteamientos. Por lo pronto, ya prácticamente los dos equipos en el terreno de juego. Vamos a ver qué es lo que se plantea el árbitro central, el señor Abraham de Jesús Quirarte Contreras, dialogando con alguno de los jugadores. Es el capitán del equipo de la Universidad de Guadalajara, debo de entender, sería José Romario, pues dando algunas indicaciones. No hizo lo mismo con el capitán de Potros, o por lo menos para allá va, pero ya prácticamente todo listo. Ahí está ingresando Jesús Sánchez. Ya está ingresando el cambio de dos cambios de Potros. No lo tenemos. Bueno, pues vamos. Dos modificaciones que realiza el conjunto de Potros Guaem. Dos elementos que estaba pronosticado que arrancaran como titulares. Sale el número 27, Alexis Ochoa. Ingresa el mediocampista Diego Martínez, el capitalino que todos los compromisos lo había disputado como titular. Y también entra a la cancha el colombiano José Zúñiga, que tiene 3 goles en el torneo, y la salida de Martín Abundis, el hijo del exfutbolista que hizo grandes actuaciones con los Diablos Rojos del Toluca. Y envían un saludo a todos y a cada uno de los aficionados al deporte que nos sintonizan a través de Canal 44, la señal de todos, www.udgtv.com, a través de internet, nuestras redes sociales en Facebook también. Y bueno, pues ya arranca este segundo tiempo el equipo de Leones Negros, la Universidad de Guadalajara, el equipo de casa 2-0 en el primer tiempo, con los tantos por parte de Joao Amaral al minuto 14, el 1-0, y el Chimpo Amador que metió al minuto 32 el 2-0. El equipo de Potros, el equipo visitante, tratando de llegar, tratando de responder en los primeros minutos atacando. Y bueno, pues estas modificaciones que ya se realizaron, que nos anuncia, y te saludo, Jesús Sánchez, atrás de la portería ahora del conjunto de Leones Negros. Sí, dos modificaciones, que la principal intención que tiene Rangel es tener más posiciones de la pelota en la media cancha. Rangel es un jugador que no solo recupera balones, también los traslada muy bien hacia la zona ofensiva, y es la indicación que le daba desde antes de que terminara el primer tiempo a este mediocampista, de que trasladara más la esférica, que es lo que le ha hecho falta al conjunto de Potros Guaem. Pues ahí está este conjunto visitante que ahora está de portería norte a sur atacando, el conjunto en blanco y con vivos en azul, el Leones Negros ahora de portería sur a norte, y se va ya a lo que es el primer cobro de esquina de este segundo tiempo por parte del conjunto visitante. Se viene Carlitos Esquivel, se acerca ya a algunos de los jugadores, todos esperando el balón en punto penal. La defensa de Leones Negros solamente con Joao Amaral para el contragolpe. Dos defensas se quedan, viene el centro a primer palo. Salta, viene el portero Diego Parra de Leones Negros. Saca la pelota, este disparo que se va por un costado y no hay peligro. Solamente vigilando el árbitro central, marca ya el saque de meta. Abraham Quirarte, él es el que tiene
ya pues dirigiendo lo que son y sancionando las acciones de este encuentro. También saludo atrás de la portería norte, ahora atrás de la portería del conjunto visitante, José María Garrido. ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Pues Universidad de Guadalajara sin modificaciones para esta parte complementaria. Ya lo comentaba el profesor Maturano, el equipo deberá seguir insistiendo, seguir presionando, mientras tanto lo hará con las mismas unidades. Y profe Maturano también, bueno, pues se estarán abriendo, me parece, los espacios para Leones Negros al intentar equilibrar la balanza al conjunto de Potros. El equipo de Potros hace un cambio, jugaban con un centro delantero y Esquivel aparecía para ayudar como segundo, pero ahora no, ahora tienen dos clavados, entonces tienen dos líneas de cuatro completamente. Entonces hay que tener una buena marca ahí con estos dos delanteros. Se viene Monge, abre el balón para Bronzati en la zona defensiva, tiene para apoyarse todos Leones Negros de medio campo para atrás, trata de filtrar el balón y bien la defensa cuando el recién ingresado del conjunto visitante trataba de ganar el balón. José Zúñiga sale de manos para el portero de Universidad de Guadalajara. Con la portería Padilla, ahora en el medio campo, Romario Hernández, tocan de primera, moviéndose ante la marca que quiere llegar ahí el Gordo Mora, que abría otra vez ese Jorge que tiene el balón, aunque algunos, bueno, no les gusta el apodo del Gordo Mora, pero ahí la tiene el Gordo en medio campo y la falta que recibe el conjunto de Universidad de Guadalajara. Ese balón parado en el centro del campo, Sergio Enrique Navarro. Ana Patricia Delgado Arteaga, saludos a los comentaristas, Oscar Andrade, Arellano Ruiz. Vamos, Leones, ganen y peleen por calificar a la liguilla. Sigue el apoyo desde Guatemala. El equipo de la Universidad de Guadalajara ahora sí se está haciendo un poco más exigido por parte del conjunto visitante, que se le va encima a tratar de ahogarlo. Por lo tanto, creo que debe de tener la tranquilidad y además el recurso. Ya lo demostró en el primer tiempo, los toquecitos, quitar el balón, jalar marcas, creo que lo han estado trabajando muy bien el equipo de la Universidad de Guadalajara y esto ayudaría, mi querido Lalo, a poder dar en este momento un poquito de tranquilidad con el balón dominado. Así es, otra falta a favor del conjunto de Universidad de Guadalajara. Y bueno, el árbitro central manda uno a la barrera. El conjunto visitante ya toma la distancia y ese es Ceballitos el que se para a cobrar este balón junto con el Chimpa Amador. Uno de pierna derecha, otro de zurda. ¿A quién le gusta a usted? Parece que es el Chimpa, sí. Ya hace la indicación en ya jugada preparada, todos afuera del área, en la media luna. Para entrar, cuidado con el offside, el asistente número uno pendiente. Se viene el Chimpa Amador, el número 22 de pierna zurda, este. Pues ya nacido de las entrañas de la Universidad de Guadalajara, se viene al centro, va a punto penal. Bueno, llegó pues simplemente a las manos de Leonino Pineda, que no tiene problema alguno. Chema Garrido. Sí, en la búsqueda de la pelota parecía, me parece que era Rodrigo Godínez, cae al césped, el árbitro le hace la indicación de inmediato de que se levante después del tiro que cobró en forma directa este jugador universitario. Hay un balonazo que tenía Dante Osorio, no puede controlar el balón, la recupera otra vez Universidad de Guadalajara, que ya cruza el campo el Chimpa Amador. Se viene por banda derecha, mal control de Joao, que alcanza a recuperar. Ahora sí el Chimpa por la banda derecha, hace fintas, 2-3, se trata de quitar la marca de la defensa que ahí tenía sobre Adrián Justo, recupera el conjunto visitante, ya sale el despeje y otra vez Godínez para el conjunto local en el medio campo, tocando la pelota con el Toro Padilla, que ya le cayeron dos a presionar. Se va a saque de banda a favor del conjunto de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Profe Rubén Maturano. Fíjate cómo estaban ahorita ya completamente diferente el equipo de los Potos. Están presionando a tratar de recuperar la pelota lo más pronto posible. No sé si vieron el último juego de Barcelona. Perdían la pelota y menos de 5 toques del equipo contrario y la recuperaban. Eso es muy importante, la recuperación del balón cuando se pierde. Sí, ojalá, ojalá y que de veras le hicieran como el Barcelona, el Potros, profe. Pero bueno, a fin de cuentas... No digo que el Potros. Estoy diciendo que la recuperación de la pelota es muy importante. Silva tina de la afición, Chema Garrido, se va a tiro de esquina este balón para Universidad de Guadalajara. Sí, buscaba por aquel lado de la izquierda Daniel Amador, casi se lo come al defensa del equipo de Potros, es en este caso el número 2, el zaguero Fred Mendoza, casi le ganaba la posición de la pelota para quedar mano a mano con el arquero Leonín Pineda, sin embargo la termina enviando a un costado, sale para tiro de esquina. Viejos conocidos, toca rápido. Mira, al Chimpa Amador.
La pelota de Universidad de Guadalajara se vuelve a mandar el centro. ¡El remate! Que va cerca del Gordo Mora. A las el manos de Leonine Pineda. Este remate muy en corto que le alcanza a aventar la pelota y el portero visitante alcanza a controlar porque iba balón al centro. Ahora sí, profe. El crack Mora. Oye, Lalo, no el gordo. Y no tuvo necesidad de saltar nada. Solo, nadie lo marcaba. Mora, Pero miren, observen, están haciendo dos círculos. Uno adelante, el otro atrás y de ahí vienen los movimientos sin balón. Observen. Se viene Ceballos de pierna derecha, tiro de esquina, manda el centro, punto penal, el remate que llega muy complicado por parte de Jorliana Sánchez, no alcanza a rematar, solamente tocó ante la presión de dos defensas que ahí le hicieron presión y bueno, el balón se va todavía a saque de banda para el conjunto de Universidad de Guadalajara, que sigue pues con la balanza inclinada a su favor, el de este 2-0, y no se echa para atrás, sigue buscando el tercero. Esto pues habla bien de lo que se platicó en el medio tiempo con el profe Ricardo Rayas, de no esperar al rival, no jugar al contragolpe, todavía hay mucho tiempo y pueden pues revivir a un rival que está golpeado y en serio, el equipo de Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Recupera el conjunto visitante Ricardo Durán Bello. El parado de Leones Negros en estos momentos, bueno, pues simplemente no espera al rival. No, está tratando de volcarse al ataque, aprovechando lo que habíamos dicho, ¿no? El tema, sobre todo, de los contragolpes que puede estar adquiriendo el equipo de Leones, como aquí se ve, mira. Qué fácil toca el Gordo Mora, toca de primera, toca de segunda y clarea totalmente el partido, abre el campo. Y espérate, porque aparecerá sin duda Omar Bravo en el cierre final. ¿Ya le avisaron? Para apoyar. Ya, bueno, señores, por ahí yo nomás te digo. Soquito Canto, saludo desde Dominique y Rincón, Gabriela Elizabeth. Cuidado que se viene el Toro Padilla por la banda derecha. Le abrió Jorleán Sánchez el disparo centro que sale y solamente se tiende Leonel Pineda. Se va a tiro de esquina que ya anuncia el asistente número uno, René Ramírez, a favor de Universidad de Guadalajara, Leones Negros, Chema Garrido. Oye, Lalo, el equipo de Potros ya no sale de ninguna forma. Ya lo vemos difícilmente con la pelota controlada a cruzar mitad de cancha. Esto la gente de Universidad de Guadalajara debe saber manejarlo en la búsqueda del tercer gol. Se viene el tiro de esquina por parte de Universidad de Guadalajara por el Chimpa Amador, el número 22, va otra vez de pierna zurda, va a ir abierto este centro, se viene afuerita, alcanza a rematar, me parece que era el Palermo Ortiz, se va por arriba de la portería defendida de Leonel Pineda, el conjunto visitante. Profe Maturano, pues la verdad es que a David de Rangel estos cambios no le han revolucionado nada al equipo. Lo que sí es, mira, en los tiros de esquina la Universidad de Guadalajara está haciendo dos, se le llama la flor. Es un semicírculo y está haciendo uno, otro adelante y coloca a un jugador adelante del portero. Hay tarjeta y de ahí hay movimiento sin balón, eso está bueno. ¿Es eso como la piramidal, profe, ese de la flor? No, en el fútbol, bueno, te decían, vamos a ser flor, o va a ser esto, va a ser esto. Pero obsérvenlo, cuando es bola parada, en los tiros de esquina hay dos semicírculos. Bueno, pues ahí está esta falta que se genera en contra de la Universidad de Guadalajara. Lalo. Y hay amonestación, Chema Garrido. Exactamente. Diego Emilio Martínez, número 8 del equipo de Potros, es el segundo amonestado por el equipo del Estado de México. No sé el motivo de Rangel de sacar al número 27, Alexis Ochoa, por la amarilla, y el recién ingresado Martínez ya se ganó otra. Aparte, Lalo, ya perdieron poder para cruzar mitad de cancha y para generar ocasiones. Pareciera que los cambios no le funcionaron. Así es, se viene el centro por parte de Ceballito, se va muy pasada la pelota. Y bueno, sí perdieron ofensiva tras la salida de Alexis Ochoa, que era el que estaba pues generando los mayores acarreos por parte del conjunto de los Potros. ¿Pero por qué? Porque la Universidad de Guadalajara ya se posicionó de la pelota, entonces está jugando a uno y dos toques. Pues automáticamente ya te ves mal. Está en el campo visitante y no deja tampoco, mira, respirar. Así es. Presionando. Aprovecho, mi querido Lalo Soquito Canto. Saludos a Dominic Rincón, Gabriela Elizabeth Soto Zambrano, ya a don Paco, que se encuentran en las gradas apoyando a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Visitantes de la Piedad Michoacán apoyan también a este partido. Así es que también la afición que sigue al equipo de visitante de los Potros, también agradecer su participación. Del Estado de México, esta franquicia que llegó a la Liga de Ascenso y que la verdad ha respondido bien, ¿eh? Ha sido pues una de las franquicias que ha mostrado mayor solvencia y también formalidad. Se viene el contragolpe por parte de Universidad de Guadalajara, son dos contra uno, ya son dos contra dos. El Chimpa se la pasa a Joao, escupa el taco, tira el regreso, le soplaron y se fue la pelota desviada, parecía el tercero para Universidad.
puerta abierta, tenía el portero a merced, solamente la globeó, pero no fue dirigido a la red, se fue por un costado. Increíble lo que acaba de pasar, Chema Garrido. Sí, exageró demasiado yo en la búsqueda de una gran definición, sobre todo de hacerla de lujo, porque tenía todo para poder ejecutar, para sacar el disparo cruzado, pero intentó tocarla, clarear por encima de la salida del guardameta. Si bien la pelota pasó muy cerca, la gente de Universidad en el cuerpo técnico se molestaron bastante por esta ocasión que deja desperdiciar el delantero. Por ello, ya envía Ricardo Rayas la modificación. Omar Bravo, número 9, va a ingresar al terreno de juego. Ya lo había dicho Sergio Enrique Navarro. Y bueno, pues a ver ahorita en unos momentos más para que nos confirmes por quién será la modificación. Ricardo Durán Bello, la verdad es que a veces como que Joao se nos revoluciona además. Sí, pero mira, te dejo primero para el cambio, Lalo. Bueno, se va a ejecutar ya entonces el cambio, ¿no? En estos momentos, sí. Se va Jordián Sánchez, número 29, el tigre panameño abandona la cancha, su lugar lo ocupará Omar Bravo, número 9. Pues ahí está. Oye, llega. Pero es increíble el desperdicio que hace Amaral, caray. El Chimpa le dio medio gol y sale el portero y la bombeada la trató de hacer bien, pero mete los goles, hijo. Hasta de cacheteando la mejor, pero, ¿no? Fue Jordián, ¿no? Joao. No, fue un abuso, Joao. Profesor, porque tenía opción para cualquier otra cosa, para fusilar, claro, para encarar, para gambetear al mismo arquero, incluso para devolverle al propio Chimpa. Tenía distancia. Y decidió, me parece, tomar la peor decisión, creo. Pero el que se salió como la hizo ayer el Cabecita Rodríguez. La quiso hacer de lujo, ¿no? Sí. Sí, el que salió sí fue el cambio Jordián. Es por Jorleán. Sí, claro. Pero el que la falló fue Joao. Sí. Ah, no, sí. Ahí está, bueno, pues se viene. No, esa no la fallaba Jorleán, ¿eh? Jorleán iba... ¿Seguro? Sí, iba por el balazo a clavarla, no iba a intentar hacerla de lujo y quitarse al arquero. Él era el toque por abajo del arquero y a gol. Mi estimado Ricardo, pues hasta el mejor cazador se le pide la liebre. No, no. Bueno, se viene ya el conjunto visitante, quiere responder, pero bueno, me parece que pues también Rayas manda una... pues mensaje de alerta para el conjunto visitante para que se preocupe en zona defensiva, lo que sea, y al nivel que se encuentre Omar Bravo, siempre un delantero ya de esa calidad, pues jala marca. Y ya marcó gol, Lalo, el fin de semana pasado en el Atlante, un gol medio accidentado, un remate, pareciera que lo hace con la espalda, pero a final de cuentas ya se hizo presente en el marcador. Oye, y antes de ese estuvo cerca de otro de remate con una de jugada muy similar, ¿sí? Un desborde por derecha, por izquierda, quise decir, del Chimpa Amador, el centro a primer poste, el remate de Bravo y salió muy cerca. Así es, Vescará, ahí bueno. Rayas con el remate de cabeza, que son los especiales de Bravo, Sergio. No, Enrique, y claro. Las indicaciones son precisamente que Omar Bravo entre con determinación, decisión, que tiene la forma de hacerlo, buscarlo, y bueno, ya están de alguna manera. Ustedes recordarán que hace unos partidos una jugada entre Mora y Omar, verdaderamente se quedó un poquito atrasado Omar, porque creía que Jorge Mora iba a terminar la jugada cuando le dio el pase, sí. Pero bueno, a fin de cuentas han estado trabajando la delantera en ese aspecto para dar confianza y determinación. Se viene otra modificación por parte de Leones Negros, Chema Garrido. Adrián Eduardo Villalobos, el güero número 14, ya está dentro del campo. Y que se fue justamente Joao Víctor Amaral dos Santos, el hombre que desperdició la gran posibilidad de marcar el tercer tanto. Profe Maturano, este movimiento pues a refrescar, ¿no? Las líneas. No, y aparte Villalobos es un muchacho que encara y como ahorita tienen el dominio de la pelota, tienen la posesión de la misma, pues puede ser que con piernas frescas, aguas. Aquí se lleva la pelota, Monje gana el balón pasando ya los tres cuartos de cancha. La jugada que trataba de hacer José Zúñiga, no lo dejan pasar. Allá amonestación para Rodrigo Godínez, Jesús Sánchez. Sí, ya se lo había llevado el colombiano José Zúñiga, le tapa la salida ahí al colombiano, le alcanza inclusive con las manos allá de tener a este delantero y se lleva una tarjeta amarilla. Ya se prepara también algunas pláticas entre el técnico José Rangel y su auxiliar Marco Bautista. Hablan algunos jugadores para platicar con ellos, pero no encuentran por dónde pueda mejorar su equipo esta tarde. Carlitos Esquivel de pierna derecha por la banda del costado izquierdo, referente al ataque del conjunto visitante, un hombre a la barrera, solamente el árbitro central empieza a revisar todos prácticamente pues en la línea de Leones Negros, tantito antes de salir de la área grande,
ya pide el cobro, se viene Esquivel, muy pasada la pelota, demasiado que hasta se tuvo que ir, bueno, ni siquiera. Es increíble. Pues oportunidades que se desperdicen a balón parado. Esa no, ese balón no bajaba ni con 20 kilos de peso. ¿Saben, señores? ¿Saben a quién me hizo recordar? ¿A quién? A Sergio Navarro cuando la toca. Sí. No, muy bien. Héctor Cervantes Pérez te manda muchos saludos, mi querido profe Rubén Maturano, y ¿sí? pregunta que en dónde está Pablotas González, un poquito resfriado en casa. Don Héctor Cervantes Pérez te manda saludos. Saludos. Bueno, lo que está sucediendo con el conjunto visitante, la verdad, sí, preocupante para el técnico, porque la verdad es que no iban a dos, tres toques, pierden la pelota, dividen, no aprovechan aunque sea a balón parado las jugadas que a lo mejor por ahí pueden pues equilibrar un poco si no hay un juego en conjunto. Y bueno, pues esto tiene ya este 2-0. Si usted nos está sintonizando, van 17 minutos de esta segunda mitad del conjunto de Leones Negros, 2-0 con tantos, el 1-0 al minuto 14 por parte de Joao Amaral, quien ya abandonó el de terreno, y el 2-0 por parte del Chimpa Amador al minuto 32. La tiene el conjunto visitante otra vez, moviendo las líneas. Se va hasta José Ruiz, el lateral por izquierda, que toca en corto. Ahí con Martínez, te tiene que apoyar con Adrián Justo. Y le da la vuelta para el otro, el costado con Monge en el medio campo. El contención que abre hasta la banda derecha con el Cóndor Mendoza. El Cóndor ya le robaron los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Villalobos, el Güero con Mora, tiene cercano también en el medio campo. No tiene que regresar porque ya lo presionaban dos. Divide la pelota, pero alcanza a tenerlo otra vez Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Ahí arriesga el Palermo Ortiz, pierde el balón. Y bueno, trataban de evitar, ya salió esa pelota. El asistente número 2 está muy cerca. Y Carlos Aldrete trataba de evitar que esta pelota se fuera. Jesús... Hizo el esfuerzo ahí este jugador de Potros Guaem. Ya era muy forzado el querer alcanzar esa esférica. Se le va ahí el balón al delantero del conjunto mexiquense, que prepara ya su última modificación. Hablamos de Moisés Hipólito, que ingresará con su número 15 al terreno de juego. Ahorita les confirmo por quién ingresa. Perfecto. Lo que sí es un error terrible del Palermo. No puede jugar haciendo eso siendo el último hombre. Ricardo Durán. Gracias, Lalo. Oye, por cierto... Quería evitar el saque lateral el jugador de Potros ante el mal control, y termina dándole el saque de sí. puerta. O sea, digo, no. Mínimo sácala por la banda. Sí, están desesperados, exacto, los jugadores ya de Potros. Se les ve la desesperación en el rostro, que tratan de hacer las jugadas y no les sale ninguna por la banda, por el centro. No han podido generar. Bueno, pues esta modificación, van 19 minutos y la desesperación no solamente llega a los jugadores, sino también a Rangel, que va a gastar su último cambio. Y la hace ya el saque de banda por parte de los visitantes. José Ruiz ahí en la zona defensiva. Adrián Justo, que se apoya con Leonín Pineda, que no es su fuerte eso de jugar con los pies. Ahora sí sale con el despeje marcado ya para Dante Osorio. La tiene Zúñiga, que tocan en corto. Y la robó otra vez Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Paco Rágago estuvo atento. La pierde en Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Recupera Potros por la banda de izquierda. Martínez ahí se quita uno. Trataba un golpecito. Parecía falta. El árbitro central, Abraham Quirarte, dice que no. Y el balón va hasta atrás. Rodrigo Bronzati. Hay jugador al suelo, Chema Garrido. Sí, un elemento del conjunto de Potros, el que queda tendido en el terreno de juego. Se sanciona falta en ataque por parte de Universidad de Guadalajara. Fue el número 31, Néstor William Monge, el tico, el hombre que quedó tendido. Parecía una dormilona y se duele. Y bueno, pues parece que está bien. Se ejecuta el cambio del conjunto visitante, Jesús Sánchez. Era uno de los jugadores que más había intentado, por lo menos por parte del conjunto visitante. Hablamos de Carlos Esquivel, el ya mencionado Moisés Hipólito con el 15. Jugará el resto del compromiso. Bueno, pues se viene Moisés. A ver si abre la defensiva del conjunto de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Sergio Enrique Navarro. Bueno, que verdaderamente sí se nota la desesperación del conjunto visitante, que bueno, por más que intenta los pases, y ahí veíamos cómo de alguna manera, simple y sencillamente, el jugador en la Universidad de Guadalajara se agachaba y se iba y se perdía esa oportunidad que intentaba el conjunto de los Potros. Por parte del equipo de la Universidad de Guadalajara, estarán buscando sorprender contra el conjunto
contragolpe y bueno, a base de la velocidad. Sin embargo, pues esperemos que esto se les dé, esté funcionando y se ha tornado un partido mucho mejor, en el cual, bueno, sí, se están aprovechando los espacios y se está dando uno y otro. Sí, y lo más importante, el conjunto local que pues sigue corriendo el reloj, no hay prisa, tampoco Potros presiona para que acelere el conjunto de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y el balón se encuentra casi la mayoría del tiempo en lo que es la zona del conjunto de los Potros. Se viene el tiro de esquina por parte del Chimpa Amador. Viene de pierna izquierda el punto a primer palo, se llegaban a tratar a buscar el remate, la defensa de Potros estuvo atenta y un empujón innecesario a Dante Osorio. Y bueno, pues es falta para el conjunto visitante, que sigue rompiendo el juego con esto, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Profe Rubén Maturano. Fíjate, ahorita en el tiro que fue en bola parada, ya no hicieron los dos círculos. Ahora se salieron casi del área grande y de ahí arrancaron. Yo creo que tienen muchas variantes en los tiros de esquina de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues ahora trata Potros otra vez, minuto 22 de esta segunda mitad, la toma Omar Bravo, ya tocó sobre Mora, podía hacer la jugada entre tres, no es imposible, mala recepción para empezar, le botó la pelota y le robaron el esférico. Se viene el contragolpe por parte del conjunto de Potros, Dante Osorio mandando al centro, la tiene el Palermo, quien en dos ocasiones rechaza ahí Mora de cabeza, enfría la acción, ahora el Güero Villalobos, que ya llegaron a presionarlo, la tiene Paco Rábago. En estos momentos el balón va hasta Diego Parra, que despeja el portero de Universidad de Guadalajara, medio campo, la buscaba Omar Bravo, ahora la tiene el Gordo Mora, ya le hicieron un jaloncito al árbitro central, Abraham Quirarte marca la falta para Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Profe Rubén Maturano. El crack Mora. El crack Mora, mi querido profe, que estamos aquí en este encuentro desde el Estadio Jalisco, donde el equipo de la Universidad de Guadalajara sigue insistiendo para tratar de ampliar este marcador de 2-0, buscar, porque también cuenta la diferencia de goleo más adelante, también lo están previendo, así es que aquí buen pase, mi querido Daniel. Sí, qué buen pase, el Chimpa Amador lo atropella, marca penal el árbitro central, Abraham Quirarte marca el penal, hay falta, se viene cobro desde los 11 pasos, Chema Garrido. Sin pensarlo un segundo, el árbitro central del encuentro, Abraham de Jesús Quirarte, después de esta importante jugada. Leones Negros por fin trataba de volver a encontrar el arco rival, había dejado de llegar después de varios minutos, y en esta buena triangulación donde se incorpora el ataque Jorge El Toro Padilla, recibe por parte de Daniel Amador la jugada con toda la intención y con todas las ventajas, recibe el empellón por atrás, nada que cuestionarle al árbitro central, pese a los cuestionamientos y reclamos, pena máxima a favor de Leones Negros. Lo que provoca un toque el Chimpa Amador, profe Rubén Maturano. Lo que provoca el movimiento sin balón, lo que provoca el tocar a uno y dos toques, y la otra, no lateral, sino con profundidad, se la dan y ahí le hacen el penal. Antes del cobro penal, Ricardo Durán Bello, Leones Negros, este partido lo que menos ha hecho es complicarse. Sí, ha sabido aprovechar los momentos, los instantes, y bueno, lo que dijimos, ¿no? La contra va a ser letal para el equipo de Potros, ya van dos, una que falló Joao Ciño, esta que se marca penal y que Omar Bravo, pues bueno, tiene todo para volver a anotar. Ahora en casa. En el Estadio Jalisco, anotar ya el equipo de Universidad de Guadalajara. Omar Bravo se viene. Omar Bravo, 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 Bravo. Escupa el taco, tira el refresco. ¡Grítelo desde su casa! ¡Gol! El número 9, Omar Bravo, 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 Bravo. Mete el tercero para el conjunto de Universidad de Guadalajara. Esto ya es una losa. Conjunto de los Potros no tuvo piedad, le tiró fuerte, raso y colocado a la derecha del portero, a la izquierda de Bravo, la cruza y no tiene piedad, le pega donde duele y sin problemas, no titubeó la experiencia de un goleador, el 9 de Leones Negros mete el tercero, Chema Garrido. Bien cobrado, sin dificultarse tanto la ejecución, como marcan los cánones para asegurarlo, lo cruza hacia el lado derecho del guardameta. Bravo viene a festejarlo con su hijo, había reconocido el propio delantero que esperaba que su hijo lo viera marcar un gol en el Estadio Jalisco, hoy por fin lo pudo cumplir. Fue uno de los motivos por lo que se vino del retiro, ¿no? Que lo viera su hijo jugar, que lo viera festejar.
Pues ahí está. Ya se le cumplió. Fue lo primero que hizo. ¿Sí? Se enfiló hacia la zona de palcos VIP donde está su hijo y ahí lo festejó a la distancia. Se viene jugada antes con los comentarios de mis compañeros. Se viene el Chimpo Amador. Buscan el cuarto. Leones Negros. Padilla, que ya alcanzan a quitarle la pelota. La tiene Potros. Y bueno, enfrían las acciones. No, bueno, se complicaron. Metieron el balón. Otra vez recupera el equipo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. La verdad es que están totalmente desordenados ya el conjunto visitante de los Potros. 3-0 ya. Si usted va sintonizando el primer gol por parte de Joao Amaral, el segundo del Chimpo Amador en la primera mitad. Y ahora Omar Bravo desde los 11 pasos mete el tercero y no tiene piedad. Leones Negros empieza a sumar y se empieza a meter a zona de liguilla, profe Rubén Maturano. Eso nos da muchísimo gusto, pero lo que sí es, la pelota está a uno y dos toques, y eso ha traído consecuencias nefastas para los Potros. Sí, sin complicarse, Ricardo Durán Bello. Sí, la verdad es que la Universidad de Guadalajara no ha sufrido, salvo por una o dos jugadas, pero no ha sufrido. Cuando vemos aquí la repetición, el cobro de Omar Bravo, a lo que es Omar, ¿no? Un hombre seguro, un hombre que le da mucha tranquilidad a cualquier equipo que lo tiene, y que sin duda alguna el hecho de que vaya y celebre con su hijo, pues era la motivación que él siempre expresó para regresar a las canchas, al terreno del Estadio Jalisco. Y qué más que poder gritarlo con toda la gente, que me parece que toda la afición que vino el día de hoy gritó el gol como si haya sido hace años con el Guadalajara. Pero ese, como que no te da gusto, mi querido. No, claro, te dejo porque va otro. Chimpo Amador nuevamente abrió Mora, que en un momento más filtra el balón, pero ahora sí, pues, se equivocó. Sin ventaja, se equivocó. Chema Garrido, y amonestación para Mora, ¿verdad? Sí, hubo tarjeta amarilla para Jorge Mora y ya se perfila la última modificación por el equipo universitario. Jesús Vázquez, la joya número 7, va a ingresar al campo. Bueno, pero mira, ahí el Chimpa estaba mano a mano y estaba cerca del área grande. Ahí es cuando tú tienes que romper la línea y encarar. Bueno, se viene otra modificación más por parte de Universidad de Guadalajara. Otra cosa que no ha sucedido, ahorita digo que se presentó la amonestación de Mora, es que no han perdido la cabeza, no se han desesperado, no han entrado a aquella excepción de Ortiz, que quiso imponer sobre la falta de su compañero y aplacar al número 27, que al final resultó. Pues de ahí en más, el Leones Negros se ha mantenido a tocar la pelota y a buscar ofender, pero en el aspecto deportivo con la pelota, y a meter goles en la portería del equipo de Potros. Se viene el Toro Padilla tocando ahí con Godínez, va a abrirla hasta el Palermo, ahí pues simplemente dándole la vuelta a José Zúñiga, que empieza a corretearlos, se lo quitaba Paco Rábago, recibe una falta por parte de, me parece que era el Monje, ¿no? Y bueno, pues la falta ahí se viene por parte del conjunto visitante, ya me lo pintan de amarillo. Jesús Sánchez, ¿se acuerdan del lateral izquierdo que Cruzul compró? Y seguimos con el Cruz Azul, pues. No, es bueno, que ahorita me viene a la mente porque ese muchacho tiene unas cualidades zurdo. Era, y en Cruz Azul casi no lo han metido. Sí, Jesús. La tarjeta amarilla fue para el recién ingresado Moisés Hipólito. Perfecto, ahí está la falta del número 15 sobre Paco Rábago. Y se viene el cambio de Universidad de Guadalajara, Chema Garrido. Sí, decíamos, se va Jorge Mora con el número 10. Ingresará con el número 7 Jesús Vázquez, la joya. Tercer cambio de Universidad de Guadalajara. ¿Te refieres a Juan Escobar, profesor? ¿El paraguayo? No. Era de la UDG, un jovencito. Ah, bueno, ya hasta salió, ¿no? Se lo llevaron y nunca lo metieron casi, ¿no? Se lastimó y después ya no lo metieron. Lo que sí nos queda claro es que todo este domingo, lunes y martes, algo te va a recordar el Cruz Azul, mi querido. Ahorita que vi el lateral izquierdo que se lesionó y me acordé de ese muchacho, juega muy bien lateral izquierdo de la UDG. No sé dónde andará Antonio ahorita. Santos. ¿Cómo? Antonio Santos Sánchez, profesor. Ese. El Sasa. Ese. El Sasa. Jugaba bien, ¿no? Oye, Lalo, por cierto, ¿cómo le cambió el torneo a la joya Vázquez, no? De ser titular, de ser capitán, de ser inamovible, poco a poco fue perdiendo todo. Pues hasta sí, ahora tener solo 15 minutos de juego. Tiene que manejar mucho el control mental, que es algo que le falla. La verdad es que la técnica depurada no tenemos duda. Pero poco a poco a seguirle luchando. Y este partido, la verdad es que el conjunto de Leones Negros se ha visto bien, a pesar de que tampoco el rival ha presionado demasiado. Pero porque no lo deja.
No, y además creo que son los partidos que debe de estar aprovechando para hacer los ajustes necesarios, ya con la presión, ya verdaderamente en el escenario que el equipo de la Universidad de Guadalajara requiere para poder tener el ajuste con Mora, con Omar Bravo, con el mismo, la misma Joya Vázquez, en fin, con realmente el equipo de la Universidad de Guadalajara poder llegar. Hay quienes ya piden que verdaderamente estén, quedan 4 partidos para poder conseguir la clasificación a la liguilla. Y ahorita hace 13 puntos. Claro, llegarían a 13, que hay varios también en la tabla, profe, con sí, 13 están unidades. Ahí cerca, sí, pero... Faltan 2 partidos el día de hoy. Pero te metes, metes ahí automáticamente. Sí, se mete a la pelea el conjunto de Universidad de Guadalajara. Exactamente, Lalo. Y bueno, pues no sé, que me digan compañeros, pero ¿hace cuánto tiempo los 3 equipos de Guadalajara no perdían en una jornada? Bueno, ahí tienen. En 2018 la ocurrió, ¿eh? Prácticamente no. Tampoco pasó tanto. Chivas contra Pumas, sorprendió a Chivas. Y el Atlas tampoco, que fue a visitar y saca muy buen resultado ante Cholos. No, ya te iba a decir que no sales el partido, no sales el partido. Chivas, y aquí 3-0. Chivas, qué manera de marcar, hombre. Ya le mete el gol de espaldas y de cabeza. Profe. Ay, Alanis. Esto es el equipo de Leones, no se vaya a pegar algo. Oye, Lalo, y también un dato importante a revisar sería, ¿cuándo fue la última victoria tan clara de Universidad de Guadalajara, no? Así, con un marcador tan contundente como el del día de hoy, me parece que, bueno, por lo menos en este torneo no ha ocurrido. Haciendo memoria, por ahí me acuerdo un 4-0, creo. 4-1. 4-0 ante el Atlante, puede ser. En liguilla. Ay, ¡ah, cuidado! Ay, que ay, se vino un disparo para reaccionar. Diego Parra, le cayó el balón, iba con mucha fuerza, reaccionó. Y Jesús Sánchez, tú lo viste cerca. Sí, gran reacción de Parra, pero también gran reacción de los defensores. Tanto Godínez como Ortiz protegen bien ese balón, porque había 2 jugadores del conjunto de Potros que podrían haber rematado y no le dejaron espacio para la reacción de los jugadores mexicanos. Hay una falta sobre el Toro Padilla antes de cruzar el medio campo por el costado derecho. Ya lo marcó el árbitro central, Abraham Quirarte. Ricardo Durán Bello. Sí, digo... Oye, regresando al tema, ahorita veíamos en la repetición, qué reflejos de Diego Parra, digo, le estorban un mundo de hombres y un mundo de piernas, pero y sin no embargo la ataca. Balón, ¿eh? No, nadie lo toca, pero él no la ve cuando ve el disparo, la ve ya cuando la tiene enfrente. Sí. Y va con potencia. Y es una tajada a destacar, digo, para un joven que está debutando en la Liga de Ascenso, a pesar de que ya haya tenido partidos en la Copa, él reacciona bien. Ahora, después el Palermo Ortiz la rebana y mejor me aviento por el balón a que quede ahí. Pero bien, Diego Parra, te dejo, Lalo. Sí, Moisés que toca hacia atrás para Efren, el Cóndor Mendoza otra vez con Moisés, que hace jugadas, llegaron a presionar los Leones Negros muy bien defensivamente, la verdad es que ha estado ordenado y pues tratando de cortar las acciones del rival. El balón se va ahora para Monje, que se tiene que apoyar hacia atrás con Bronzatti, le dan la vuelta para Adrián, justo tiene ahí en el medio campo con Monje, tocan de primera, una falta ya que le generan a Osorio en los linderos del área, cerca ahí. Y esa jugada de peligro para el conjunto de Potros, Jesús Sánchez. Y le grita Omar Bravo allá a Jorge Padilla, ¿para qué la falta? Vas ganando el partido, sí, pero ¿para qué cometes esta jugada? Y le ha dado oportunidad de acercarse en el marcador al conjunto de Potros. Se va el Chimpa Amador a la barrera, un hombre solamente ahí, el que coloca el portero Diego Parra del conjunto de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Así también ya se suman 2 a la barrera. Omar Bravo, ¿no? Se viene Moisés, que es el que va a cobrar de pierna derecha también. Pues hay opciones que está buscando, va a ser un centro, es Moisés, el número 15, manda directo el balón, sorprendió, escupa el taco, tira el refresco, grítelo desde su casa, sorprende a Parra, gol del conjunto de Potros, que se acerca 3-1, ya lo decíamos, que para qué, tú lo decías, Jesús, que Bravo se molestaba por la falta, y mira lo que genera, ya se acerca el conjunto de Potros, que levanta la mano, Jesús Sánchez. Se acerca Omar Bravo ahí después de la jugada, le dice, ya ves, igual Rodrigo Godínez ahí con el jugador número 6, se acerca en el marcador Potros, y por lo menos el anímico es importante para la escuadra mexiquense. Profe Rubén Maturano.
Es que hacer faules innecesarios cerca del área nunca será bueno. Entonces tú como jugador tienes que recuperar la pelota, pero si no la puedes ganar, ahí estás encima de él, no lo dejas darse vuelta y es todo, pero no golpear, porque si no, bola parada, mira los problemas. Y la verdad es que balón parado, qué bien la buscó Hipólito Ricardo Durán Bello. Sí, aprovechó también el error, el regalito que le habían hecho en el tiro libre. Y bueno, el disparo y la técnica fue sensacional. Te dejo, Lalo. Se viene el Güero Villalobos entre dos, se alcanza a resarcir. Parecía que perdía la pelota. Se trata de desmarcar. Toca el balón con Bravo, hace pared. Bueno, una pedrada automática que lanza el balón. Otra vez le cae por suerte, otra vez al Güero Villalobos, que ya le dio toda la vuelta al campo. Ahora por banda derecha, hace finta. Triciclo, bicicleta y de todo. Se trata de llevar, pero no se come ni una sola finta. El número 19, José Ruiz, se va a tiro de esquina a favor del conjunto de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Chema Garrido. Ahí estuvo buscando la jugada individual el Güero Villalobos, bien lo comentabas. Pese a los intentos de amague, uno sobre otro, el defensa del equipo de Potros no cayó. Hay tiro de esquina a favor de Universidad de Guadalajara. Sergio Enrique Navarro, se acercan los Potros, cuidado. Sí, lamentablemente la Universidad de Guadalajara da muchas facilidades innecesarias. Bueno, esto habla de la confianza en la cual se te está cayendo y ese es el problema del equipo de casa. Viene la confianza cuando hay el tiro de esquina. Tiro de esquina del Chimpo Amador, se va a pasar la pelota, se cuelga. Leonín Pineda tiene el balón y sale de manos rápidamente por la banda derecha. La tiene ahora ya el conjunto visitante, la recuperó Leones Negros de la Universidad de Guadalajara con el Toro Padilla, que en cuanto la tiene fácilmente la pierde el equipo de Potros. Y como dicen por ahí, hay peligro. Cuidado, Bravo, de volea la pende de perna izquierda. Qué buena, Y la pone por un lado del poste, parecía que podía entrar, pero bien la ejecución de Omar Bravo, que el balón iba muy pasado, se tiende a lo que pudo y le alcanza a pegar de volea. No, pero esto es bien, esto es precisamente lo que se esperaba de Omar Bravo, estarlo buscando, estar generando esas jugadas de peligro. Y decimos también, se refleja que el gol en contra que le metieron a la Universidad de Guadalajara les dolió y aquí está la respuesta. Que se viene jugada ahora sí, Ceballitos, que recibe una, lo atropella, una base roja por ser último hombre, así aunque le rezó, le pidió perdón, le pidió a los dioses, a quien usted quiera, el árbitro no tuvo compasión, era último hombre, le saca la roja, se va. Ya parece que es Adrián Justo, Chema Garrido. Es Rodrigo Bronzetti, el hombre que tenía la posibilidad de detener la jugada más que de este modo. Ya le había ganado Ceballitos la espalda y la posesión de la pelota. Ya estaba frente al arquero, pero no le quedó de otra más que salir y derribarlo. De este modo se queda con 10 elementos el equipo visitante. Primero viendo la repetición del remate de Omar Bravo en estos momentos que la agarraba de volea y en un momento más la falta que recibe, donde acá Bronzetti le comete la falta en esta jugada, lo atropella. Ceballitos era último hombre en los linderos del área, parecía que se podía ir, iban dos por uno en los ofensiva y pues sí, parecía el cuarto de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. No le queda otra al capitán de Potros, que sigue alegando hasta con los asistentes, pidiendo que no era falta, que no era roja. Sí, Sergio. Y aquí vendría... No, Mora ya no está. No. Chimpa. Estaría el Chimpa Amador con otro golazo. Y es de zurdo, es el perfil, sí, para Chimpa. También podría ser Omar, ¿no? No. Bueno. No. Es que tiene que ser un zurdo. Por donde está colocado el balón, tiene dos Chimpa. Opciones. El Chimpa. O lo tira al segundo poste, o lo tira al primero por arriba de la barrera, que es lo más difícil. O que lo meta, no le hace. Ah, bueno. Por mí no hay problema. Ah, ¿qué te parece? El fin justifica los medios. Dicen. Bueno, se viene. Está Ceballitos y está el Chimpa. Los dos presentes frente a la pelota. Son cuatro a la barrera por parte del conjunto de Potros. Pero mira cómo se mete el defensa en el segundo poste, ¿te fijas? Ahí está Godínez tapando al portero. Pero ya se, claro, hay que meterse. Ellos van a tratar de salir ahorita. Pero no van a salir. Se no viene creo. El Chimpa. Se viene el Chimpa Amador, no va a ser, hacen la finta. El número 22 es el que va a cobrar. Se viene el tiro, la estrella en la barrera del equipo de Potros. No alcanzó a brincar. Desperdicia a Leones Negros una más. Y bueno, ya estamos llegando al minuto 40 de esta segunda mitad. 3 por 1, perdón, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Se acercó el conjunto de Potros hace unos momentos por parte de Moisés.
que bueno, pues este jugador recién ingresado, este sí le dio resultados a el profe David Rangel, entrenador del conjunto visitante. El saque de manos para Universidad de Guadalajara. Se acercaba Godínez, va al centro al estilo irlandés, hasta dentro del área. Godínez trataba de peinar, le gana la defensa del conjunto de Potro, se duerme en sus laureles. El número 8 que era Martínez, el balón se va a saque de meta a favor del conjunto de los Potros, 3-1. Parece que esto, este arroz ya se coció, Chema Garrido. Faltan sí, cinco ya, minutos. Ya ¿sí? está casi resuelto, cuatro. ¿No? Faltarán algunos minutos más el tiempo añadido, pero Universidad de Guadalajara sigue intentando. Es lo importante de que el equipo no cese en el afán de buscar otro gol. La va a tener Parra, la va a dejar salir. El balón se va hasta saque de meta en la portería de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Se sigue consumiendo. Y bueno, pues sí, nunca bajó los brazos Leones Negros en el ataque, profe Rubén Maturano. Y bueno, eso es importante. Y ahorita le van 41 con 35 segundos. Entonces tienes que... Y bueno, pues ahí está. Tocando la pelota ahora el equipo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Pero Parra no ha tenido mucha actividad, Jesús Sánchez. Sí, no ha tenido mucha actividad en esta parte complementaria. Y la realidad es que el técnico David Rangel va a terminar con las rodillas deshechas. No se ha sentado ni un segundo. Y aparte ha estado bastante molesto todo el partido. Se mueve, hace espavientos, pero no da indicaciones ya el técnico de Potros Guaem. Ya no encuentra la manera de generar peligro, a menos que sea como se presentó en la jugada del gol por un error por parte de la Universidad de Guadalajara. Bueno, Godínez llegaba tarde a presionar. Zúñiga alcanza a tener un choque, pero no hay falta. La recupera el conjunto visitante. El balón se va a favor de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en terreno del conjunto visitante. Se quiere avivar Padilla. No sacó rápido. No buscó quien se le acercara. Todos marcados en estos momentos. Se bota, Ceballitos. Ahora otra vez el Toro Padilla. El Toro toca hacia atrás con la joya. Ahora Romario hasta el otro lado. El conjunto Universidad de Guadalajara tiene para tocar el balón con el Güero Villalobos. El Güero va a mandar el centro. Busca Omar Bravo. Ya se había resbalado Adrián Justo, el central. Pero el balón quedó corto. Otra vez, ahora el Chimpo Amador. El Chimpo hace la primera finta. Ya conoce, quitó a uno. Otra vez el centro. Muy pasado buscando a Omar Bravo. Pero le echó mucha galleta. Se va a ir la pelota. No, evita. Ya Efren el Cóndor Mendoza que saliera este balón. No quieren perder tiempo el conjunto visitante. Y otra vez, ahora la tiene Martínez. El número 8. Atrás del medio campo, toca y se apoya, toco y me voy. 19, José de Ruiz, otra vez le llegan a presionar una finta, se quitó el Chimpo Amador, pero simplemente no avanza en el terreno de juego, tocando y apoyándose. Ahora es Iván de Zamora que abre hasta el otro lado. Y bueno, pues Leones Negros simplemente atrás de medio campo, esperando al conjunto visitante, ordenada la defensa, todos los hombres se encuentran marcados hasta ahora, que frena el Cóndor, se viene por parte derecha, manda un centro que bien parecía de peligro, alcanzan a peinarla, y Leones Negros quiere, ya no quiere saber nada, la revientan, la sacan lejos de su área por parte del Toro Padilla, otra vez ahora, y recupera el conjunto local, la tiene Ceballitos, tocando el guatemalteco, ahora para el Chimpo Amador, Bravo corría, le podían haber dado la pelota cuando picaba, ahora está en fuera de lugar, el Güero Villalobos hace tiempo, toca hacia atrás, se apoya otra vez con Ceballitos, ahora el Chimpo Amador, le empiezan a dar vueltitas, a tocar, que corra la pelota y que corra el rival atrás de ella. Se viene Paco Rábago, el 13, manda el centro, desvía la defensa, ahora sí es el Güero, le puede pegar de fuera del área. No, en dos tiempos, tuvo mala recepción, la recupera Dante Osorio. El número 9 del conjunto visitante filtra, pero atenta a la defensa, el Palermo Ortiz la baja de pecho. Y respira totalmente, minuto 44, hay que ver todavía cuánto más va a agregar en los momentos más que nos comentes. Jesús Sánchez con el cuarto asistente, no hay mucho tiempo que sea detenido, a excepción de unas dos, tres faltas. Y la tiene la joya Vázquez, Omar Bravo. Pero es tocando la pelota, paseando. Hielo, ya lo lleva, hielo. Pues sí, congelando. Que y no se han escuchado ni los soles. Jesús Sánchez, ¿cuánto agrega el cuarto dos árbitro? Dos minutos más de este partido. Perfecto, súmele dos al cronómetro. Y Leones Negros parece que tiene tres puntos en la bolsa. Viene el disparo de la joya Vázquez. No, parecía que se preparaba, amagaba para hacer el disparo fuera del área. El Toro Padilla se complica. Ahí la pelota, balón dividido, la recupera el conjunto visitante. Antes que eso, dice el árbitro central, Abraham Quirarte, sanciona una falta a favor de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Quieren cobrar, pero bueno, pues simplemente ya. Pues ya no saben ni a quién, profe. ¿Quieres comer? Sí, pues trabaja.
Y no, muévanse. Bueno, pues. Todos parados viéndolo a ver cómo cobraba. Pues, sí. La tiene Potro Sergio Enrique Navarro. Sí, la verdad es que el equipo de la Universidad Autónoma del Estado de México ya con desesperación tratando de recortar, sin embargo, la Universidad de Guadalajara enfriando la situación. Agradecer toda la comunicación a través de las redes sociales, específicamente Facebook, desde Guatemala, donde piden que le den más jugadas a Ceballitos, el guatemalteco. Cuidado que se viene jugada, se trata de echar a la chilena, sí, es el segundo, escupa el taco, tira el refresco, grítelo desde su casa, ¡gol! Zúñiga mete el segundo por parte del conjunto de Potros. La defensa se pierde ante el remate, un rechace que buscaba ahí ganar la pelota primero Dante Osorio. Y a balón abierto, a puerta abierta, simplemente Zúñiga retrata a Diego Parra, que nada tuvo que hacer, y mete el segundo, 3-2. Se acercan los visitantes y todavía queda tiempo que pueda buscar el conjunto de los Potros, Jesús Sánchez. Sí, sobre todo la jugada de Dante Osorio con la marca de dos jugadores del conjunto universitario. Se alcanza a pelear ahí la pelota para dejar el rebote ahí en las piernas del colombiano. Se termina el partido. Y se estrella el balón en la pantalla. El árbitro central, Abraham Gutiérrez, dice que es todo por hoy. Se estaba levantando el muerto. Bueno, pues de esta manera ha concluido este encuentro de la jornada número 9 correspondiente a la Liga de Ascenso, en donde el equipo de la Universidad de Guadalajara termina de alguna manera con la victoria, pero con sabor amargo, porque tenía todo, simple y sencillamente tratar de dominar, de mantener la ventaja de inclusive 3-1 del equipo de visitante. No lo pudo hacer, recortaron, termina el partido 3-2. Importantes puntos para el equipo de la Universidad de Guadalajara, que bueno, insistimos, debe de estar muy atento, no debe de caer en la confianza, y menos cuando se tienen este tipo de situaciones, son donde el equipo pues muestra superioridad en el terreno de juego, profe. Pero mira, por ejemplo, ahorita la jugada que tenía Villalobos, estaba solo, había hecho una muy buena jugada y la toca, tienes que ir encima sobre el portero y automáticamente eso hace que haya otra segunda jugada, la entregó. O sea, errores imperdonables que el entrenador tiene que corregir, ¿eh? Sí, la verdad es que eso es importante, que el equipo de la Universidad de Guadalajara no pierda la concentración, no regale cosas innecesarias. Ese gol, ya tenemos a nivel de cancha a Jesús Sánchez, adelante. Bueno, está despidiéndose Omar Bravo. Tenemos ya aquí a Omar Bravo, compañeros. Omar, por fin se te da ese tan ansiado gol para poder celebrar aquí en el Estadio Jalisco con tu hijo, con tu familia, el día de hoy. Sí, bueno, con la afición, con mi hijo, por supuesto, que está aquí, y digamos que era una promesa que tenía pendiente, y muy feliz por el triunfo, muy feliz porque estamos haciendo valer localía, ojalá podamos continuar así y sobre todo también sumar de visitantes. Un triunfo que era necesario para seguir con posibilidades de clasificar a la liguilla. Sí, hoy era un partido vital para nuestras aspiraciones, para no despegarnos del pelotón. Confío en que el equipo va a estar en la liguilla y ahí tenemos que dar de qué hablar para buscar un título. Parece más que fueron posibilidades que se brindaron al rival por errores suyos ya al final prácticamente del partido. Yo creo que el equipo siempre tiene áreas de oportunidad, siempre tienes cosas que mejorar. Esas, por supuesto, las hablamos en corto, muy en el interior del equipo, y por supuesto que tenemos que mejorar. Muchas gracias, Omar. Felicidades. Gracias. Ahí están las palabras de Omar Bravo, jugador que consigue por fin ese tan ansiado tanto aquí en la cancha del Estadio Jalisco, y la victoria para el conjunto melenudo. Bueno, pues ahí están las palabras de Omar Bravo, que se reencuentra con el gol aquí en su casa en el Estadio Jalisco con el equipo de la Universidad de Guadalajara. Hacemos una pausa, volvemos para los comentarios finales. 3-2 del equipo de la Universidad de Guadalajara. Right.
Regresamos al majestuoso Estadio Jalisco, en donde, bueno, ya el marcador final 3-2 para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Importantes 3 puntos que suma en esta fecha 9 del torneo Apertura de la Liga de Ascenso, llegando así a 13 unidades. Faltarán 2 partidos todavía que se realizarán más tarde para saber, pero por lo pronto ya se acerca cada vez más el equipo de la Universidad de Guadalajara a la zona de calificación, la zona de liguilla. Aquí las primeras acciones en el primer tiempo, donde el equipo de la Universidad de Guadalajara hacía hasta lo imposible para abrir el marcador, y vendría una jugada muy interesante en la cual, bueno, pues Amaral verdaderamente pondría el marcador al frente. Esta es la jugada en donde un rebote en el guardameta visitante lo aprovecha el equipo de casa. Sí, con 2 movimientos. Primero se quita el defensa y luego se quita también a Leonel Pineda, y hace la finta de que va a centrar y la coloca entre los 12 postes. Mete el 1-0 el conjunto de Leones Negros por Joao Amaral. Bueno, vendría la reacción del equipo visitante, que no le bastó, no fue suficiente en estos momentos. Seguía insistiendo, se iban al frente con desperdicios de jugadas. Y este golazo del Chimpa Amador de zurda, colocado bien verdaderamente, es imposible para el arquero Pineda del conjunto visitante. Sí, que decíamos que colaboraba al caer, si no lanzarse por la pelota, pero el disparo del Chimpa, la verdad es que también muy bien colocado. El equipo de Potros quiso reaccionar en unas ocasiones, pero no le dio para más. Y Leones Negros, aquí en unos remates, este primero de Mora, que se adelanta, gana el balón y Leonil acaba de quitarse el balón. En esta jugada parecía otro de los tantos y Joao Orsiño desperdicia. Y esta, pues el gran pase del Chimpa Amador sobre el de Toro Padilla, es atropellado literalmente, y el gol de Omar Bravo desde los 11 pasos, escupa el taco, tira el refresco y grítelo desde su casa. 3-0, se ponía el marcador para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Todo parecía y vendría la reacción precisamente del equipo visitante a través de una jugada que culminó Moisés Hipólito, donde fue una falta innecesaria. Ahí está verdaderamente, prácticamente también es un golazo. Se abrió la barrera del conjunto de Leones Negros y por ahí pasa la pelota, y en este también que se hacen, no se hablan entre defensa y portero, y aprovecha José Zúñiga para meter el 3-2, acercar a Potros, pero no fue suficiente ya la reacción para el conjunto visitante. Le quedan 4 partidos al equipo de la Universidad de Guadalajara, 2 de visita y 2 de locales. Deberá de aprovechar si quiere estar en la gran fiesta. Nosotros llegamos al final de una transmisión más desde el Estadio Jalisco, con la victoria del equipo de la Universidad de Guadalajara 3-2. A nombre de mis compañeros a nivel de cancha, Jesús Sánchez, José Garrido en la narración, Eduardo Maldonado, Ricardo Durán Bello, Rubén Manturano en los comentarios, todos comandados por Pablo Camerota, su servidor Sergio Enrique Navarro Velasco, les agradece el favor de su atención y los esperamos la próxima. Gracias.